¿Qué tal, Raúl Delgado Wise? Probando. ¿Qué tal, César Daniel González Madruga de la Secretaría de Turismo? Saludos a todos. Hola, soy Maya Dávalos de ICOM México. Saludos a todos. Ya está. Tenemos audio en YouTube. Muchas gracias. Perfecto. Estamos listos. Entonces, ya está conectada la doctora Silvia Paz Díaz Camacho. Sí, ¿no? Pues estaba ya conectada la doctora, quizás tuvo algún desarreglo temporal. Entonces, mire, la dinámica de este conversatorio va a estar a cargo de la doctora Silvia Paz Díaz Camacho, rectora de la Universidad Autónoma de Occidente, y del doctor Luis Armando González Plasencia, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Nos acompañan, como ya pueden ver en pantalla, la doctora Aida Castilleja González, de la Secretaría de Cultura, forma parte de es la secretaria técnica del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Nos acompaña el maestro César Daniel González, que viene representando a la Secretaría de Turismo, y el doctor Raúl Delgado Wise, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, está en el programa de Estudios del Desarrollo. Entonces, dejaría la conducción yo en manos de los dos rectores que nos acompañan, y la dinámica será pedirle la participación de los participantes en el conversatorio, una primera ronda cada uno de ellos, y después la interacción también con los mismos rectores y con las preguntas de los asistentes. Entonces, señora y señor rector, adelante, por favor. Gracias. Muchísimas gracias, rectora. Muy buena tarde. Te saluda Luis González Plasencia, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Está por ahí la doctora Silvia Paz. Aparece su nombre, pero no está su video ni tampoco su audio. Pero bueno, Adelante. supongo que se unirá con nosotros en un momento. Bueno, primero que nada quiero agradecer la invitación para poder estar con ustedes en este importante evento que ya tiene un día de haber iniciado y sé que ha ido todo extraordinariamente. Enseguida, pues es mi interés también agradecer la invitación a la Universidad Autónoma de Tlaxcala para que estemos aquí con ustedes, con expertas y expertos, para poder platicar sobre el rol que las universidades juegan en la conservación del patrimonio natural y cultural de nuestro país como un elemento fundamental en la construcción de la nación. Habíamos pensado un poco en dividir la participación de nuestra y nuestros ponentes a partir de dos preguntas guía, una que se refiere al pasado y otra que se refiere al futuro, ¿no? Por una parte, creo que será muy interesante que en sus presentaciones ustedes puedan abordar un poco el papel que han jugado las universidades en la construcción, pues de la historia oficial, por una parte, ¿no? Y el reto que han tenido en la desconstrucción de esa historia oficial y quizás la reinterpretación de la misma. Como rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, yo casi casi que me siento obligado a hacer un planteamiento a la luz de lo que se ha dicho históricamente ha sido el papel de los tlaxcaltecas en la construcción de la nación. Como todas y todos saben, hay una versión, digamos, oficial, la más difundida quizá, que habla incluso de traición
al pueblo mexica, y que pues pone en una circunstancia injusta, yo diría, al pueblo tlaxcalteca, porque pues de pronto da la impresión de que México, lo que hoy llamamos México, ya hubiese existido desde el siglo XVI, y que efectivamente los tlaxcaltecas se hubiesen unido a otro país que, bueno, se estaba conformando también, que era España, ¿no? Quizás sería más preciso decir que fueron los reinos de Castilla y Aragón los que conquistaron América y fundaron la Nueva España acá, y que, bueno, pues efectivamente el pueblo tlaxcalteca, que había sido sojuzgado continuamente junto con otros pueblos cercanos a la hoy Ciudad de México, pues lo que hicieron fue simplemente aprovechar la posibilidad de aliarse para cercar a los invasores. Ya está con nosotros la doctora Silvia Paz Díaz. Me da muchísimo gusto saludarte, doctora. ¿Cómo estás? Buena tarde. Igualmente, un placer estar aquí con ustedes. Gracias. Estábamos un poco planteando los términos para el debate. Y la segunda parte sería interesante que pudiéramos platicar a la luz de este momento que estamos viviendo debido al COVID. ¿Qué papel tendríamos que jugar desde las universidades para que la protección del patrimonio cultural y natural jugara un rol hacia la construcción, pues, de una sociedad distinta, ¿no? Después de los aprendizajes que hemos tenido debidos a esta pandemia. Doctora Silvia, te doy la palabra. Buenas tardes. Pues no escuché los antecedentes. Lo que sí considero muy importante señalar en este conversatorio es que pues definitivamente el conocimiento y las acciones para preservar el patrimonio cultural y natural es una necesidad de nuestra sociedad. Y esto enfocado principalmente en el objetivo de alcanzar un desarrollo sostenible. Yo considero que en todos los niveles de gobierno y en la sociedad en general, no solamente unos cuantos, reconozcamos la riqueza y el valor de nuestro patrimonio cultural y natural en términos precisamente de la sostenibilidad, cuya definición la tenemos que tener siempre presente. Recordemos que fue acuñada por ahí en 1987 por la ONU, justamente para expresar la idea central de mantener la riqueza presente, abastecer las necesidades, obviamente principalmente de los seres humanos, pero sin comprometer las generaciones futuras. La sostenibilidad, pues, debe de ser uno de los objetivos de las administraciones locales, estatales y federales en la construcción de la nación. Y estos bienes sabemos que están presentes en todo México, pero si viven sin memoria, sin referencia, sin identificación, la población no los sentirá jamás como propios y tampoco se sentirán responsables de todo lo que pueden producir o bien de lo que les puede pasar. Y en ese sentido, las universidades mexicanas, como las que estamos participando en este magnífico evento, podemos y debemos jugar un papel preponderante para desarrollar o bien fortalecer, porque hay algunas instituciones que están muy adelantadas en esto, otras no, como la nuestra, pero estamos aquí en la lucha. Para fortalecer, como les decía, o desarrollar una nueva cultura que incluya los valores patrimoniales y de esa manera avanzar a una sostenibilidad que,
que ojalá algún día fuera global. Ese es, para mí, ese es un aspecto sumamente relevante en el que las universidades nos podemos insertar para darle más fuerza a este gran tema que, como les digo, tiene que ver con diferentes aspectos, pero y que son cruciales para la continuidad de la vida, de la biodiversidad, de la cultura, etcétera. Yo agradezco mucho el que me permitan ahorita estar como coordinadora de este conversatorio, y agradezco y reconozco el conocimiento y la experiencia de los participantes. Mi área es biomedicina, y desde ahí, pues yo me he dedicado prácticamente a fomentar el conocimiento de nuestras plantas nativas, haciéndole ver a la sociedad las actividades biológicas que ellas tienen, invitando pues a su preservación. Muchísimas gracias, y pues adelante con nuestros participantes. Muchas gracias, doctora. Pues si te parece, podemos darle la palabra a la doctora Aida Castilleja González. Ella forma parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que pues sea la primera en conversar con nosotros. Doctora Aida, tiene el micrófono. Gracias, muy amables, muchas gracias por la invitación. Yo quisiera en parte retomar lo que el doctor Luis inició, y trataré como de no caer en la provocación de la importancia de no naturalizar el patrimonio cultural. O sea, creo que con su intervención parecería que toda historia se constituye en patrimonio, en tanto tema de todo el encuentro, y en particular de esta mesa, ¿no? A mí me parecería que sería más fructífero si realmente ubicamos el patrimonio cultural, los textos y los contextos del patrimonio cultural, justamente en condiciones actuales que están llevando a un, no cuestionamiento, pero sí a una discusión más de fondo de lo que implica este patrimonio cultural, ¿no? Y en este sentido, me parece que justamente la discusión del patrimonio cultural, por diferentes razones, está cursando ahora por condiciones que permiten, que nos obligan más bien, como a traspasar caminos que ya estaban aparentemente muy trazados y que de repente se movilizan. Me refiero muy concretamente a que todo lo planteado, y que es absolutamente vigente y habrá que ponerlo en su justa dimensión, todo lo planteado en la Convención del Patrimonio Cultural y Natural, se movilizó, se modifica, se llevó hacia otros caminos con la emergencia, digamos, desde el lenguaje de los organismos internacionales del patrimonio cultural inmaterial. Y creo que aquí es en donde el trabajo acucioso de universidades y de diferentes instituciones encargadas de estudios sociales, pero también ambientales, como decía la doctora Silvia, nos lleva a redimensionar realmente hacia dónde tenemos que traspasar. Y me parece que uno de los elementos muy centrales en estos cambios es la manera en la que la discusión del patrimonio cultural debe de transitar, no digo exclusivamente, pero debe de transitar del objeto al sujeto. O sea, no es solamente la cuestión de la dimensión monumental de los patrimonios, que son de suyo absolutamente centrales, y por supuesto estamos absolutamente comprometidos con eso
desde el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero cuando hablamos de estas otras formas del patrimonio, incluyendo, por ejemplo, el patrimonio biocultural, no podemos avanzar si no consideramos a los sujetos que lo crean, que lo producen, que lo reproducen, que se apropian o no de él, porque también tenemos que reconocer que no toda la diversidad cultural o no toda la diversidad biocultural, si queremos, de suyo constituye patrimonio. ¿Qué es lo que hace que esa diversidad se constituya en patrimonio? Y yo creo que ahí es en donde justamente el estudio de todas estas complejidades sociales es muy importante. A mí, yo insistiría, sobre todo, debo confesar un pecado de origen, yo soy antropóloga, entonces eso me lleva como a dimensionar esta cuestión del patrimonio cultural desde el punto de vista de los sujetos sociales. O sea, finalmente podemos entender muy claramente que la importancia que tuvo o que ha tenido el discurso del patrimonio cultural en su origen y en su trayectoria, que ha sido considerado como referencia de identidades nacionales en el contexto mundial, y ha estado vinculado siempre a disposiciones de instituciones institucionales internacionales, la UNESCO, por supuesto, de manera muy destacada, pero también de los estados-nación. Pero el discurso del patrimonio cultural y de la identidad nacional se ha encontrado en las últimas 3 décadas, por lo menos, con el reconocimiento de la diversidad cultural y de las identidades sociales, marcando cambios importantes en sus significados y en sus implicaciones. Diversidad que en el caso de nuestro país no solo apela, ya no solamente apela a un pasado glorioso cuya impronta quedó plasmada en sitios y monumentos arqueológicos e históricos que han sido considerados desde hace más de un siglo como patrimonio cultural de esta nación, sino también apela a un presente en el que pueblos y comunidades indígenas y no indígenas contribuyen de manera sustantiva, que no exclusiva, al reconocimiento constitucional de nuestro país como nación pluricultural. Diversidad que en el contexto de la mercantilización, de las crisis, de las disputas, de la desigualdad social, pero también de los derechos culturales y de la resistencia, plantea retos al conocimiento, a la valoración, a los usos, a la protección, a la producción y a la reproducción del patrimonio cultural en el sentido más amplio del término. Sabemos que ahora estamos frente a discursos en donde particularizan formas del patrimonio, patrimonio cultural, natural, monumental, biocultural, etcétera. Y cada uno de estos, pues, se da en contextos porque hay que reconocer, por ejemplo, el conocimiento sobre determinadas plantas, como decía la doctora Silvia, de quién es ese patrimonio. O sea, ¿qué es lo que constituye el patrimonio? La planta, el conocimiento, la protección, el derecho de la apropiación, que como cuestión, como generarle preguntas a esos patrimonios, me parece que es una cuestión a la que estamos obligados como científicos sociales, pero sobre todo como formadores. No dar los conocimientos de hecho, sino ponerlos en su cuestionamiento más profundo, en las condiciones actuales, en las condiciones en las que hemos transitado, en las que faltarán por transitar, pero siempre poniendo el énfasis en no naturalizar el concepto de patrimonio cultural. A mí en lo particular nos parece que cuando vemos, por ejemplo, lo que conocimos el año pasado de manera muy enfática de esto que se llamó apropiación indebida de ciertos productos artesanales porque eran promovidos por tal o cual firma, la pregunta central era ¿de quién es? ¿Quiénes son esos sujetos que lo producen? ¿Quiénes son esos sujetos a los que hay que reconocerles el derecho de propiedad? El conocimiento es algo a quién le pertenece, a los sujetos. El Estado no puede ser rector de esos conocimientos. Entonces, me parece que, como bien señala, lo han señalado muchos autores y seguramente en algunos de las
presentaciones que se hicieron, entender el patrimonio cultural más como una construcción social es mucho más fructífero, considero yo. Y la otra también es estos discursos, la distinción de lo que Harrison denomina la diferencia entre un patrimonio oficial y un patrimonio no oficial. Esto abre todavía más el campo de la investigación, abre más la llamada a la búsqueda de estas múltiples formas y colores del patrimonio, en los que atrás de cada uno de ellos hay sujetos sociales que tienen un papel histórico, y que lo han tenido y que en muchos casos pugnan por sus derechos. El patrimonio como un derecho colectivo es nos parece que es un discurso que habría extender, ¿no? Entonces, me parece que esta distinción entre patrimonio oficial y patrimonio no oficial puede ser muy productiva. Igual que como se señala en un texto que me parece muy, muy central, en donde la C comenta que la inclusión del término de patrimonio cultural inmaterial vino a modificar, no viene a sumarse, sino viene a modificar el sentido de lo que se considera como patrimonio cultural, ¿no? Entonces yo dejaría aquí el asunto porque me parece que es justamente ahí donde la contribución de las universidades, tanto en el proceso de formación como en la generación de conocimiento, debería de hacer una contribución sustantiva a las múltiples maneras que debemos imaginar, asumir del patrimonio cultural y no valorarlo como algo que existe per se, sino es algo que es signo de su tiempo y de sus condiciones. Yo aquí le dejaría y más bien esperaría como a la siguiente ronda. Muchas gracias. Perdón, aquí me hice bolas con los botones. Rectora, ¿tú quieres agregar algo? No, adelante con el programa, Luis. Muy bien. Bueno, yo creo que ha sido muy, muy interesante el planteamiento que nos hace la doctora Aida Castilleja. Yo tampoco soy experto en estos temas, soy psicólogo, ¿no? Y por eso quizá me ha interesado mucho esta idea de la construcción social del patrimonio. Me parece muy interesante y quisiera entonces darle la palabra al doctor Raúl Delgado, quien es fundador del programa de estudios para el desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Seguramente también la misma noción de desarrollo, doctor Delgado, pues tiene que ser problematizada, ¿no?, a la luz de esto que estamos ahora platicando. Tienes la palabra, doctor. Sí, bueno, muchas gracias. Por supuesto que sí, yo también confieso que mi formación es venir del pensamiento crítico latinoamericano y de toda esta tradición de pensamiento sobre desarrollo, que también tenemos una base muy fuerte en el país. Preparé una presentación en PowerPoint, entonces la voy a hacer ver, pero es sobre una iniciativa de transformación de la universidad que estamos haciendo en la Universidad Autónoma de Zacatecas y que está en sintonía con algunas conversaciones importantes que hemos tenido con Luciano Concheiro y con la Subsecretaría de Educación Superior. Entonces lo voy a tratar de hacer lo más rápido posible. Le puse un título a la presentación, que es Las universidades en el rescate y reconstrucción del país, y que va muy a tono con lo que decía el rector Luis González Plasencia, y la deconstrucción y construcción de algo nuevo. Bueno, partimos de la idea, de la visión de que la universidad pública, que yo llamaría neoliberal, es producto y resultado de la imposición de una política pública de corte mercantilista, privatizador, excluyente, contraccionista, inequitativa y profundamente diferenciada del gasto público destinado a educación superior. Bueno, aquí tenía algunos datos, pero realmente es una vergüenza el estado en el que empezamos las universidades, digamos, este nuevo ciclo
de gobierno. Estábamos 10 puntos porcentuales por debajo de la media de América Latina y 36 puntos porcentuales en cobertura, tasa bruta de cobertura de la OECD. En fin, el gasto por alumno es una cuarta parte del gasto por alumno promedio de la OECD. Hay un carácter marcadamente excluyente de la educación superior que viene acompañado de una tendencia muy importante hacia la privatización. Entonces, lo que resulta, y puse aquí entre comillas, el resultado es un sistema, o más bien un entramado disperso y conexo de universidades públicas del país, que se caracteriza, entre otras cosas, por una creciente exclusión y una también creciente selectividad de la educación superior, acompañada de una muy elevada expulsión de egresados. Y aquí voy a dar un dato que me parece muy importante y que tiene que ver con un estudio que hicimos con el grupo UNESCO MOST México y con la el acompañamiento también del CONACYT sobre migración altamente calificada. Y estos son datos que a veces no se conocen suficientemente. Y por supuesto, no me voy a detener en eso, pero quería que se viera un poco la dimensión del problema del que estamos hablando y que no nada más son datos. Cuando ya tenemos 1.64 millones de profesionistas mexicanos en el exterior. Y la migración altamente calificada y calificada ha venido creciendo de manera impresionante, sobre todo a partir de este siglo. Tenemos alrededor de 360 mil posgraduados mexicanos. Y este dato también me parece muy importante. Solamente en Estados Unidos hay 37.169 doctores. O sea, tenemos más doctores en Estados Unidos y además los hemos comparado con el Sistema Nacional de Investigadores y están por lo menos en nivel 2 y 3. Más en Estados Unidos que en lo que comprende el Sistema Nacional de Investigadores. En Estados Unidos pasamos del noveno lugar en 1990 al tercer lugar, en el que ahora apenas por debajo en migrantes altamente calificados. Y algo similar se da en el caso de Europa, y los mexicanos altamente calificados están en por lo menos 57 países de todo el mundo, aunque básicamente en Estados Unidos y en Europa. Ahora, ¿cuál es el punto de partida y lo que empezamos a reflexionar y que hemos discutido ampliamente también con Luciano Concheiro? La necesidad de una profunda transformación de las universidades públicas del país. La premisa, y en esto creo que estamos de acuerdo con la doctora Aida Castilleja, es la visión del conocimiento como bien común, como un bien público, como un patrimonio de la humanidad. El requisito son acciones también afirmativas en todos los niveles. Una condición que es fundamental es la de romper el modelo napoleónico que está firmemente enraizado en nuestras universidades y poder ver y transitar hacia la inter y la transdisciplina, otro tipo de formación, y sobre todo romper lo que se han convertido en feudos disciplinares que impiden realmente el avance de nuestras instituciones de educación superior. O sea, no digo que todas, pero la mayoría tienen básicamente una estructura todavía napoleónica. Entonces, la universidad, y esto creo que es algo muy importante, no puede simplemente atender las necesidades del mercado laboral, porque eso la condenaría a seguir expulsando fuerza de trabajo altamente calificada al extranjero, o hacer profesionistas que estén como taxistas, etcétera. Entonces, tiene que adaptarse proactivamente, y este es el argumento principal de lo que yo quiero comentar y lo que estamos tratando de hacer, al entorno local y nacional, convertirse en un agente y autónomo con letras grandes de desarrollo y transformación social del país. Y aquí voy a hablar un poco de la iniciativa que estamos promoviendo rápidamente en la Universidad Autónoma de Zacatecas, que va en esta línea, en esta dirección. Un primer antecedente, hubo una reforma en el 98-99 en la Universidad Autónoma, donde se hizo un intento
que no resultó muy bueno de transitar hacia una, a una organización de la universidad por áreas del conocimiento. Iniciamos un proceso de reforma en la universidad, a mí me tocó presidir ese proceso de reforma. Se aprobó un decálogo de principios que están a tonos con la mejor tradición de la Universidad Crítica Latinoamericana y se presentó un proyecto que incluso yo me atrevería a llamarle refundacional de la Universidad Autónoma de Zacatecas en un acto solemne del Consejo Universitario donde estuvo el doctor Luciano Concheiro, el doctor Dacio Mateus, que también me voy a referir rápidamente a eso, que es el rector de la Universidad Federal ABC de Brasil, y el doctor Francisco Tamarit, que era el que presidía la CRES, la Conferencia Regional de Educación Superior. Bueno, aquí estamos algunos antecedentes, hemos intentado y estamos llevando a cabo una alianza estratégica con la Subsecretaría de Educación Superior. Estuvo presente Luciano Concheiro en este acto solemne y hemos tenido reuniones permanentes con él que van en esta línea, pero es una línea que nace de la universidad y sobre todo quisiera decir que estamos sustentados en la autonomía universitaria. Pero la idea también es ver si podemos desde aquí ir construyendo algo que pudiera ser como un referente para llevar a cabo un proceso de transformación de mucho mayor calado. Otro antecedente es una alianza que también tenemos con el CONACYT. Hemos estado trabajando muy cercanamente con la doctora Elena Álvarez Buya y hemos estado participando en muchos foros y discusiones sobre cómo transformar a México con innovación. Y tenemos un proyecto que ha sido autorizado por el CONACYT que se llama Forjando la Universidad Pública como Agente de Desarrollo y Transformación Social. Y este proyecto lo que trata es de construir un horizonte colectivo, inter y transdisciplinario de transformación de la Universidad de Zacatecas que nos sirva como referente para este proceso de cambio que queremos llevar a cabo en la universidad. Entonces aquí tenemos tres pilares a los que me voy a referir muy brevemente y prácticamente para no tardarme demasiado, ¿no?, en esta presentación. Un primer pilar es el nuevo modelo educativo, fincado en el pensamiento crítico como método de aprendizaje. Voy a mover aquí tantito porque yo mismo me tapo. Construcción de conocimientos y sensibilidad emancipadora, la trans e interdisciplinariedad como mecanismo de aprender la realidad en su complejidad y diversidad, una flexibilidad curricular y una movilidad de investigadores, docentes y estudiantes, y la articulación de docencia e investigación, pero sobre todo con un firme compromiso social y ambiental. Aquí simplemente lo menciono, tenemos una alianza estratégica con la Universidad Federal ABC de Brasil, que guarda ahorita a nivel global y con el conocimiento, investigación de frontera y una acción afirmativa impresionante. Ya hemos tenido varios intercambios con ellos, hemos estado en la universidad y creo que es un muy importante y un valioso referente. El segundo eje tiene que ver con este proyecto que tenemos con ASIC, que tenemos también el respaldo del gobierno del estado. Y se trata de ir viendo o construyendo este andamiaje para una adaptación proactiva de la Universidad Autónoma de Zacatecas con su entorno. Entonces tenemos un proyecto inter y transdisciplinario que involucra a profesores e investigadores de todas las áreas del conocimiento que están en 4 ejes estratégicos y 15 líneas temáticas que abordan muchas de las dimensiones que aquí también en este foro se han estado comentando. Entonces tenemos sustentabilidad social y ambiental, en donde tenemos simplemente, ya que estamos hablando de la naturaleza, minería sustentable, incluso le llamamos también minería inversa, soberanía alimentaria, gestión de la ciudad y turismo, agua, salud. Tenemos también el eje que tiene que ver con trabajo, pobreza, violencias,
y algo que sería construir un nuevo andamiaje para la transformación de Zacatecas, donde tenemos como puntos de referencia telecomunicaciones, software libre, también como bien común, las energías renovables. Y el cuarto eje tiene que ver con mucho lo que aquí se está discutiendo, es educación, cultura, desarrollo y migración, en donde invertimos un poco, estamos haciendo migración inversa, pero tratando de recuperar el talento mexicano que tenemos en el exterior y vincularlo sobre todo al desarrollo y transformación del país, y la universidad pública como agente de desarrollo y transformación social. Entonces, aquí simplemente el tercer pilar es la vinculación con la diáspora altamente calificada. Hemos tenido varias reuniones con integrantes de la diáspora en Silicon Valley, en Chicago, en Bruselas, en Estrasburgo, y hay realmente un potencial impresionante. Simplemente para darles un ejemplo, ahora con la construcción de los ventiladores que se hicieron a través del CONACYT, participaron varios miembros destacados de la diáspora mexicana, el doctor David Oliva, y ahora en la vacuna que se está desarrollando está participando el doctor Arturo Sandoval, que es un mexicano que está en la Universidad de Oxford y está y es muy activo en el desarrollo de la vacuna. Y ya para concluir, voy a referirme muy rápidamente a la ruta crítica que estamos desarrollando. Lo que estamos planteando es una transición gradual, crear condiciones ideales para que la nueva universidad nazca, pueda nacer y avance con pasos muy sólidos, muy firmes. No se trata de imponer ni de confrontar. Entonces, estamos empezando con algo que es muy, muy importante y ya es una experiencia que inició la Universidad Autónoma de Zacatecas, que es el semestre cero. Y este semestre cero es para todos los rechazados de la universidad, que para las ciencias de la salud, y para medicina y para las ingenierías, que tienen la oportunidad de incorporarse a la universidad. Y entramos ya desde una perspectiva que es más inter y transdisciplinaria, y también de algunos programas académicos donde tienen algunas materias de tipo optativo. Entonces la condición de esto es que concurran varias unidades académicas y varias áreas del conocimiento. Entonces estamos empezando con un proyecto piloto, se están creando las condiciones institucionales favorables para avanzar en esta dirección, tanto de departamento escolar, con el sindicato y con la legislación universitaria. Y la idea es empezar con lo mejor que tiene la universidad. Semestre, parece paradójico, semestre cero con los rechazados, pero con los más destacados profesores que tiene la universidad, vamos a empezar a trabajar con ellos en clases colectivas impartidas simultáneamente a varios programas. Claro, ahora estamos confinados, entonces se hace virtualmente, pero también diseñamos algo que le llamamos cubículo virtual, donde estamos trabajando con ellos para ayudarles más allá de lo que son las clases que podrían ser un poco más de tipo magistral. Estamos trabajando también en un diseño de contenidos que tenga ya una perspectiva transdisciplinaria, interdisciplinaria. Entonces, esto ha implicado que también estamos elaborando materiales para esto, porque no existen los materiales adecuados para esto, entonces lo estamos desarrollando para avanzar en esta dirección. Bueno, aquí se creó con el apoyo de la Subsecretaría un centro aquí estaba de estudios estratégicos para la transformación de la universidad pública. Y esta, creo que es, no, tengo dos más, pero simplemente las voy a presentar muy rápido. Entonces, en el proyecto de investigación, ya lo había dicho, es construir una transformación para Zacatecas que sirva como referente para toda la transformación de la universidad, integrar equipos de investigación inter y transdisciplinarios, programa piloto de vinculación con la diáspora, eso también lo estamos empezando, una estrategia de incidencia social y un programa institucional de investigación
y también y que de alguna manera va a permear en los planes de, y programas de estudio. Entonces, de lo que se trata, y con esto termino, de definir e impulsar agendas de investigación estratégicas, alternativas también y colectivas, grupos y redes de investigación, cooperación horizontal con universidades y centros de investigación del país y del extranjero a través de una internacionalización solidaria. Entonces, lo que estamos realmente tratando de hacer es un proceso dialéctico de transformación con y para la sociedad. La universidad contribuye a la transformación de su entorno y en ese proceso se transforma a sí misma. Bueno, esto es lo que quería comunicar, espero no haberme pasado mucho del tiempo. Gracias, Raúl. Pues, ¿qué te parece, rectora? Hay un par de ideas que me parecen muy sugerentes. La primera es esta del patrimonio como construcción social. Y a partir de lo que nos ha expuesto el doctor Raúl Delgado, bueno, pues hay un cuestionamiento ahí implícito sobre el rol que la universidad ha jugado en una manera de aproximarse a la realidad. Él lo refería al neoliberalismo. Yo creo que esa es la última vuelta de tuerca, porque en realidad creo que esta idea de disciplinas separadas pues es propia de la modernidad y que a ella le debemos esta segmentación de la realidad que hace que, por ejemplo, en nuestras facultades de arquitectura o de diseño hagamos una especie de culto a la obra de arte, al monumento, con esa visión siempre como museográfica, ¿no?, de la realidad que el proyecto que nos ha presentado Raúl nos invita a repensar, ¿no?, y a reconstruir. ¿Qué opinas, rectora? Felicidades, Raúl. Creo que es un maravilloso proyecto y creo que va a tener mucho éxito porque justamente varios de los aspectos que planteaste ya se encontraban caminando en diferentes instituciones y la Universidad Autónoma de Zacatecas no es la excepción. Por ejemplo, algo importante y que define a las universidades son los planes y programas de estudio. La flexibilidad, la movilidad estudiantil, la internacionalización, pues ya había camino recorrido, algunos aspectos de vinculación. Entonces, aquí creo que debería de haber un enfoque muy particular en aquellos los aspectos realmente novedosos y que son muchos de acuerdo a lo que se presentó aquí y que quizá muchas universidades nos pudiésemos sumar a este proyecto. Muchas felicidades, Raúl, me encantó la participación, pese a que sí me sentí un poco dolida, te lo confieso, cuando dijiste prácticamente que no se había hecho nada en las universidades, porque yo tengo trabajando en las universidades cerca de 30 años, y he visto cómo cientos de universitarios prácticamente dejamos la vida ahí y sí me sentí así un poco pero entiendo perfectamente el contexto, ¿no? Yo soy un producto de lo que se hizo antes, aunque sea mal hecho, pues. Y pero muchas felicidades, excelente trabajo y pues habría que ver cómo nos sumamos, retomamos algunos aspectos. Gracias, rectora. Bueno, pues nuestro siguiente participante es el maestro César Daniel
González Madruga. Él es director general de Ordenamiento Turístico Sustentable en la Secretaría de Turismo. Me gustaría darle la palabra, pero también quisiera yo provocarlo, porque seguramente ustedes han visto que recientemente, con motivo de las manifestaciones que han hecho principalmente las jóvenes en varias ciudades de nuestro país, pues se han resignificado, voy a decirlo de esta manera, monumentos, pinturas. Muy recientemente se hizo una reinterpretación de un cuadro del presidente Madero, que bueno, pues ha suscitado un montón de reacciones. Y un poco pensando en esta idea de la construcción social del patrimonio y en lo que también Raúl decía sobre el efecto de la racionalidad neoliberal en la manera en la que apreciamos el mundo, de pronto pareciera que el valor de estos monumentos pues es turístico, ¿no? Es un poco, digamos, como parte de las mercancías que ofrecemos y que están ahí pensados, y por eso se vuelven intocables, para atraer a las personas a estos mercados turísticos. ¿Cuál es tu visión, César, Daniel, sobre estos temas? Hola, Luis, no es que no quiera caer en la provocación, pero yo creo que voy a comentar lo que tenía preparado para este momento, y creo que a lo largo de la presentación, mucho de esta provocación que haces, creo que podrá quedar ahí solventado, y si no, creo que tendremos oportunidad de comentarlo más adelante. Si le damos a la siguiente, por favor, a la siguiente, por favor, también, Montse. Bueno, les quiero platicar un poco cuál es la visión bajo la cual estamos trabajando actualmente en la Secretaría de Turismo, y que particularmente la dirección a mi cargo está ejecutando, que es el programa de México Renace Sostenible. Este programa parte del compromiso presidencial número 97, que dice: se logrará el renacimiento de México haciendo realidad el progreso con justicia y una manera de vivir sustentada en el amor a la familia, al prójimo, a la naturaleza, a la patria y a la humanidad. Promoveremos el bienestar material y el bienestar del alma. Aunado a ello, pues el secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez, quien por cierto les extiende un saludo, él siempre, desde siempre, me gusta decir que es su mantra, ¿no? Siempre ha dicho: serán las naciones que mejor conserven su medio ambiente y preserven su identidad histórica y cultural las que participen de manera plena de la extraordinaria derrama económica del turismo en el futuro. En ese sentido, el futuro es hoy, es momento de ser la profecía y dejar de ser los profetas. La siguiente, por favor. Los retos que tenemos, lo que en el gremio le llamamos la McDonald's colonización, que van desplazando las ofertas locales, que además pues estandarizan la oferta en distintos lugares. La otra es lo que se llama la gentrificación, dueños, muchos de ellos pues foráneos, pocos, ¿no? El dinero que se genera repartido en pocas manos, y se desplaza la población local. También hay otro fenómeno que se llama la disneyficación, es decir, esta exacerbación de la realidad para tratar de agradar al visitante, que eso cada vez más es, ya no le gusta al turista, pero además pues es innecesario y es algo en lo que ya no queremos que se siga trabajando. Y la cuarta, lo que es este problema del turismo de masas, es decir, se concentra mucha gente en pocos lugares, estos lugares no tienen la capacidad por basura, por suministros de agua, etcétera, y eso le genera a la larga o a mediano plazo más problemas al destino en cuanto a su impacto ambiental. Y social, y de todo tipo, ¿no? La siguiente. Entonces, desde esta perspectiva, y hablando desde la pregunta número uno que hacía nuestro moderador, ¿no? ¿Qué vemos hacia el pasado y qué vemos hacia el futuro? Pues, ¿qué vemos en el pasado?
este modelo de muchos viajeros en pocos lugares, con contaminación, basura, mala experiencia para el viajero, pocos dueños y foráneos, los locales pasan a ser empleados, hay una estandarización de la oferta, mucho dinero, pero en pocas manos. Esto es igual a un modelo de negocios caduco y no justo con las economías locales, y versus hacia el turismo del futuro. Viajeros distribuidos por capacidad de carga, esto implica la preservación de la naturaleza para el futuro. Muchos dueños locales, esto es construir soberanía alimentaria, territorial, cultural, y el dinero repartido en muchas manos. Todos ganan y se favorece la creación de un modelo de economía circular. Ese es el turismo sostenible. La siguiente. A partir de esto, el programa que estamos trabajando es México Renace Sostenible. Este proyecto, déjenme les platico cómo surge. Tomamos como hoja de ruta, como hoja de referencia, los 17 objetivos del desarrollo sostenible. Y a partir de ello dijimos, bueno, a ver, ¿qué tenemos que hacer para que el turismo se convierta en una herramienta para la educación o en una herramienta para la equidad de género, etcétera, ¿no? En los 17 objetivos. Entonces, fuimos haciendo una serie de alianzas tratando de encontrar esa vinculación donde el turismo podía contribuir para estos ODS. ¿Es la siguiente? Entonces, pues, la antítesis, la inversa proporcional, pues es crear un modelo para integrar comunidades, pueblos y ciudades en donde la población local sean los principales beneficiarios de las bondades que genera el turismo, sin que tengan que cambiar un ápice de quiénes son, sino que puedan compartir con el prójimo que los visita lo sagrado de su proceso biocultural. Ahí hay algunas experiencias que pueden constatar en distintas partes del país. La siguiente. Y bueno, pues sabíamos que esto no lo podíamos hacer solos, que necesitábamos la alianza con otras dependencias hermanas, que necesitábamos alianzas con otras dependencias del gobierno, pero que también lo necesitábamos hacer con los gobiernos estatales, con los gobiernos municipales, con la sociedad civil, con la academia, por supuesto, ¿no? Trabajar con la academia, y de esta manera, pues fue que integramos una estrategia conjunta para el financiamiento, para la implementación o para sumar esfuerzos en distintos proyectos. La siguiente. Bueno, estos son los que le llamamos los proyectos fundacionales. No voy a hablar de todos porque me llevaría muchísimo tiempo, pero están los caminos del renacimiento mexicano, la estrategia de turismo sostenible 2030, está la estrategia de turismo comunitario y sostenible en el Istmo de Tehuantepec, los programas de ordenamiento turístico y zonas de desarrollo sostenible. La siguiente lámina, para que los pueda ir platicando, les platico del primero, Caminos del Renacimiento Mexicano. Pues bueno, México en sí mismo es un lugar de caminantes, hay muchas rutas de peregrinación que se hacen a lo largo y ancho del país, lo que además empezamos a trabajar con la Secretaría de Educación Pública era encontrar un modelo de un turismo con una visión pedagógica o una educación experiencial. Es decir, asumimos o partimos del hecho que una persona aprende más visitando, por ejemplo, las pirámides de Teotihuacán, ¿no? Un joven, ¿no? Estar ahí, palparlas, recorrerlas, que lo que quizá podría aprender durante meses sentado leyendo una monografía. Entonces, se hicieron o se están habilitando estas experiencias con esta visión pedagógica, insisto, y la primera que ya hemos puesto en marcha o estamos poniendo en marcha, es un gran reto porque implica coordinar a 6 estados de la República, a 33 municipios, 8 pueblos mágicos, ahí hablando ahorita de patrimonio, ¿no? Integra 6 patrimonios de la humanidad, que así los considera la UNESCO, y la intención, o se están haciendo caminos tipo
permítanme la comparación, por favor, por supuesto esto es muy a la mexicana y desde la originalidad y autenticidad mexicana, pero que si me permiten la comparación, el modelo podría compararse con el camino de Santiago de Compostela o el camino de Cumano, en la que a lo largo de la ruta se pasan por zonas que tradicionalmente pues no son turísticas, pero que en esas ya se están habilitando experiencias para que la gente pueda llegar, quedarse a dormir y hacer su camino. Esta es la primera de las que esperamos vengan más. Y bueno, hace alusión a los painanis, a los tamemes, que traían el pescado fresco desde las costas de Tecolutla, en el norte de Veracruz, hasta llegar a la Gran Tenochtitlán. La siguiente, por favor. Se organizó una carrera, participaron 1.700 personas que pasaron por todos estos lugares, pero también la siguiente se hizo con bicicleta y también se hicieron caminatas rituales. Además, esta visión pedagógica también implica la regeneración. Por ejemplo, ahí es en Tlaxcala, ahí hay una foto, bueno, está el acueducto del Padre Tembleque, está hacia, que consideran patrimonio de la humanidad. Hacia atrás está también una fotografía ahí en Tlaxco, en donde se empezaron a regenerar, a poner árboles, a reforestar en las zonas también aledañas a donde está el camino. La siguiente. Bueno, esto es ahí en Quetzalat, uno de los primeros tramos que ya está habilitado, son los primeros kilómetros de Quetzalat hacia Yugualichan, en la Sierra Norte de Puebla. La verdad es que un lugar maravilloso, que además está logrando conjuntar a la gente que está y a los municipios que están allí en la sierra en torno a un proyecto común, demostrando que cuando cada quien pone su parte, sí se puede, y que la clave del éxito para este proyecto hasta el momento ha sido la unidad. La siguiente. Bueno, pon la siguiente, porque la siguiente, esa. Bueno, esta es una convocatoria que se le acaba de lanzar el día de antier. Es para empoderamiento al emprendimiento, ¿no? Si tu negocio es innovador, sostenible, incluyente y joven, es para startups, ¿no? Y está relacionado al sector turístico y fue afectado por el COVID-19, en coordinación con la agencia alemana GIZ, el BMU de Alemania, Impact y TwiCare. Hay un apoyo financiero hasta 9,000 euros y talleres y mentorías. La convocatoria está en el link que pueden ver allí enfrente. Está abierta hasta el 23 de septiembre. Y bueno, pensando para aquellos negocios, cooperativas, etcétera, que pudieran haber sido fuertemente golpeados, pues bueno, aquí está pues una alternativa en coordinación con esta organización EMPAC, que es además quien está pues aportando también el financiamiento. La siguiente. La estrategia de turismo comunitario y sostenible en el Istmo de Tehuantepec. Como saben, en esa región se encuentran pues los de los municipios más marginados en todo el país, municipios con el 90% de índices de pobreza en varios de ellos, pero con una belleza natural y una riqueza cultural inigualable, que perdónenme si aquí hay algún costarricense, pero pues ya quisieran tener en Costa Rica las maravillas que se encuentran en el Istmo de Tehuantepec, y que bueno, a través de un turismo comunitario estamos viendo la oportunidad de poder integrar y dar alternativas para el desarrollo de la población de esos lugares. La siguiente. El proyecto Adaptur, que está enfocado a la implementación de medidas de adaptación basadas en ecosistemas al cambio climático, pensado en el sector turístico. ¿Esto qué significa? Bueno, pues antes, ¿qué pasaba? Llegaba el mar. Entonces el mar empezaba a subir de nivel por los huracanes, por los crecimientos de los niveles del mar, se te comía la playa, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué hacían? Pues vamos a extraer toda la arena de Cozumel, y esa arena la vamos a ir y se pone para rellenar y que exista más pedazo de playa, generando impactos y costos terribles. A partir de esto, lo que estamos diseñando es, oigan, a ver, vamos a hacerlo
utilizando, vamos a irnos encontrando medidas que tanto la infraestructura turística como el atractivo turístico, pues se cuiden, pero aplicando medidas de adaptación basadas en los ecosistemas, es decir, restaurar mangles, restaurar la montaña, restaurar los corales, etcétera, para que a partir de ello, pues eso sirva como el mejor mecanismo para que una, ahorita lo que ya está sucediendo, por ejemplo, en San Miguel de Allende, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, considerado así también por la UNESCO, ¿no? Ya se están trabajando en las primeras hectáreas para que la disponibilidad de agua que en esa ciudad tan importante que ahorita se está viendo afectada, que tienen serios problemas porque por problemas del agua, por la misma región, por el cambio climático, por el uso que se le ha dado, bueno, se están restaurando estos lugares, y en estos lugares que se están restaurando quedan habilitados como experiencias turísticas, hay pagos por servicios ambientales por CONAFOR, más recursos que también están ya aportando los empresarios para este tipo de medidas. Entonces, con esto, pues podemos darle mayor viabilidad al turismo, ¿no? Y adaptarnos inteligentemente. La siguiente. También estamos impulsando este proyecto, ahorita también se encuentra en su etapa de piloto, en tres destinos piloto, que tiene que ver con la biodiversidad en toda la cadena de valor turística, en la que nos es tan importante desde el momento que el campesino o el indígena le rezan a la semilla, hasta el momento que es un rico platillo gastronómico, y así sucesivamente. Entonces, de esta manera, pues se está trabajando en Xiancán, también Patrimonio de la Humanidad, considerado también así por la UNESCO, en Huatulco, también pues es una zona muy importante, ahí cerca está una área natural protegida muy importante, también en Baja California Sur, en Sierra La Laguna, en La Paz. Entonces, la biodiversidad como el eje también de la promoción turística, es decir, ya no más, o que no nos movamos ni en frivolidades, pero tampoco que se le ubique a México como un país pues de narcos o un país de, ¿no? Sino un país como lo que es en su vastedad de biodiversidad, de biocultura, etcétera. La siguiente. El otro proyecto es Forestour en las comunidades forestales. Por ejemplo, ahorita un modelo que ya se estaba saliendo de control era el caso de la Luciérnaga en Anacamilpa, pero ahora creo que ya con las nuevas medidas que se están empezando a tomar ahorita por la pandemia, pues no abrió la temporada. Sin embargo, pues es un modelo que yo creo que está siendo muy exitoso, a diferencia de muchas otras comunidades forestales que no tienen actividad turística, en donde el día a día pues tiene que ver con la tala forestal, con la tala ilegal, con incendios descontrolados, provocados la mayoría de ellos, etcétera. En el caso de Anacamilpa, la actividad turística ha sido una alternativa entre los familiares de los ejidatarios, las hectáreas están bien conservadas y ya se están midiendo capacidades de carga para que, dependiendo los centros de avistamiento, se puedan ofrecer los distintos recorridos sin dañar a la población local, pero también sin dañar a la luciérnaga, pero también pues que permita con esos ingresos parte de la conservación de esos lugares, que hoy ya es un área natural protegida, un área natural voluntariamente destinada a la protección, es decir, ahí hay voluntariado para que también se trabaje en eso. La siguiente. El tema de los cronistas del Renacimiento mexicano, bueno, cuando llegamos, algo que he aprendido como funcionario de la 4T es la grandeza de lo simple, y a partir de esto, ¿no? Pues cuando llegamos, pues por supuesto ya no había CPTM, ya no había dinero para la contratación de grandes agencias publicitarias, etcétera, pero también eso generaba un gran desequilibrio, porque
lo que sucedía es que contrataban ahí, insisto, a una gran agencia publicitaria que cobraba los millones, hacía los la narrativa del spot, el spot acá con los distintas tomas, lo sacaban, y eran spots que la mayoría de las veces o no reflejaban el sentir verdadero de la comunidad, de lo que se sentían orgullosos, de lo que querían mostrar, inclusive en muchas ocasiones totalmente ajenos a ellos, pero además estaban licenciados, ¿no? O sea, era una licencia de uso que cuando se acababa el momento, pues se perdía la licencia y adiós spot, y el destino se quedaba inclusive sin lo esencial, una guía de turismo, ¿no? Entonces, partimos a crear, desde crear una narrativa hecha desde las comunidades. Nos dimos a la tarea de convocar a los cronistas de México, de sus pueblos, de sus localidades. Hicimos talleres durante 3-4 meses en la pandemia a través de los webinars con ponencias de primer lugar, muchos de ellos gente de 90 años o de más de 90 años, que son además guardianes del patrimonio de su localidad, que cuando el exconvento, el presidente municipal de tal lugar ya lo quiso convertir en el congal del municipio, pues son los que están ahí batallando, los que están defendiendo, los que, no, por lo mismo, tienen una gran autoridad moral, y con ellos dijimos, vamos a escribir las guías, pero además no son guías de la historia del lugar, son de la historia y de la biocultura viva, de cómo, qué está pasando en la casa del huesero, qué está pasando en donde está la panadería, su historia, etcétera. Se trabajaron 72 primeras guías de turismo, les llamamos libro guías de turismo, ahorita estamos en la etapa de los derechos de autor, pero el siguiente paso es muy interesante porque creo que aquí también las universidades pueden jugar un rol muy interesante en el que si uno se mete, por ejemplo, a Wikipedia, que es uno de los lugares en donde el turista busca, es uno de los principales espacios de búsqueda, pero si uno se mete a ver cómo están los destinos, en Wikipedia pues se va a encontrar y se va a poner a llorar de la gran carencia de información que hace ahí, pero además Wikipedia ahorita está subiendo mucho sus estándares de calidad o sus estándares de las fuentes utilizadas, y para poder llenarlas se requieren fuentes. Entonces es creo que un muy buen momento para convocar, para que se puedan estar subiendo estos libros y otros, ¿no?, que puedan hablar de forma fidedigna de los destinos en los principales portales. Aparte de ello, estos libros se van a hacer podcast para que la gente lo pueda escuchar, y con Canal 22 estamos haciendo curadurías de imagen para que también sirva a modelo de información. La siguiente. Finalmente, bueno, tenemos esta alianza con Canal 11, que miren, los siguientes, los viajes, lo que se estima, regresando, y que ya está empezando a suceder, el fenómeno que se está dando es un fenómeno que está haciendo del turismo sostenible que se vaya, que sea de lo más rápido en empezarse a reactivar. Y esto se explica de manera, de una manera relativamente sencilla, es decir, el turista va a buscar ahorita activar viajes locales de 3-4 horas. El primer turismo que se está reactivando es el nacional, en muchos otros lugares no nos dejan entrar todavía, no hay movimiento de entre muchos países y está siendo muy complicado, pero sí la reactivación de los viajes locales que ya está empezando a suceder. Pero además, estos viajes están siendo a lugares donde haya poca gente, ¿no? Justamente lo que hablábamos de esto del turismo, o sea, ahorita no quiero ir, o el turista no quiere ir a un lugar donde se pueda contagiar, ¿no? O que haya usted sobreexpuesto al contagio, pero además en lugares abiertos, y eso nos lleva a la naturaleza. Entonces, estamos en un muy buen momento, por lo que hemos lanzado también ya con Canal 11 para promover al interior de México, y tiene una gran ventaja Canal 11 para quienes aquí están estudiando turismo y quienes nos ven están estudiando turismo, en cuestiones de marketing, pues el 75-80% del éxito de una campaña no radica, radica el 80% en saber elegir el nicho
al cual te quieres dirigir, ¿no? Entonces, para nosotros, Canal 11 es un gran aliado porque, uno, llega un público que es mucho más proclive a viajar y valorar la biocultura de los lugares, ¿no? Entonces, si uno lanzara un spot, permítanme ahorita, en un canal comercial, no solamente saldría carísimo, sino que es muy probablemente que ahí no encuentres a tu nicho, porque tú, a lo mejor en ese espacio que tú estás pensando lanzar por querer llegar a la masa, pues ese a lo mejor está pensando ir al Festival de Acapulco, ¿no? Pero el que está viendo Canal 11 sí es mucho más proclive a que pueda viajar hacia estas experiencias comunitarias sostenibles y además tienen una de la mayor penetración en nuestro principal mercado emisor, que son los Estados Unidos. Entonces, a partir de ello, permítanme el término, queremos atraer turistas más responsables, turistas más conscientes, turistas que vayan a aportar algo, ¿no? Y que en México, a su vez, nos estamos preparando ya en muchos casos de éxito para que ese turista que viene con esa intención pueda regresar a su lugar de origen siendo un mejor ser humano de lo que era antes de partir. Sin más, muchas gracias y quedo atento a las siguientes intervenciones. Muchas gracias, César Daniel. Rectora, ustedes tienen en la Universidad de Occidente la carrera de turismo. Sí, no solamente la carrera de turismo, tenemos un doctorado en turismo, una maestría, están en el doctorado, tiene reconocimiento del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, y tenemos un doctorado en sustentabilidad también en el PNPC de CONACYT. Aquí la participación brillante de César Daniel, pues nos abre una gama amplísima de posibilidades en cuanto a la participación de las universidades. Lo que creo yo que se tendría que hacer, eso por una parte, además de la importancia trascendental que tiene la preservación del patrimonio cultural y natural en esta actividad económica, que en algunos estados como el nuestro es primordial. Aquí lo que yo veo es que estos proyectos, César Daniel, maravillosos, están alejados de los universitarios. Están lejos de las universidades, no los conocemos. Digo, los conocemos, pues autoridades y esto. Entonces hay mucha oportunidad, grandes oportunidades de, como lo mencionó la doctora Ida, cuestiones de trabajos de investigación, pero en algunas líneas que están manejando maravillosas, por ejemplo, las estancias académicas profesionales, el servicio social, puede creo que se le fue el internet a la rectora. Vamos a esperar un minutito a ver si regresa, pero si no, mientras tanto, hacía yo esta pregunta porque creo que en muchas universidades del país tenemos la carrera de turismo, pero me parece que en una gran cantidad de ellas está anidada en las áreas de las disciplinas económico-administrativas, en donde lo que se estudia son cosas como hotelería, como administración de empresas turísticas y cosas de esta naturaleza. Y creo que la participación que ha tenido César Daniel es un buen pretexto, digamos, para articular las dos participaciones anteriores. Primero, porque efectivamente ya nos deja ver César Daniel que en la sectura hay una visión
digamos, menos naturalizada del patrimonio. Ahora la doctora Aida nos dirá si coincide o no, pero creo que hay una visión menos naturalizada, en el sentido en el que ella lo planteaba, del patrimonio. Y además también ubica a estas experiencias turísticas como vehículos de educación, ¿no? Creo que ahí confluyen un montón de elementos interesantes que se relacionan con la cultura viva, con la comida, con la cosmovisión, que armonizan bastante bien con la idea del pensamiento crítico latinoamericano del que nos hablaba Raúl Delgado hace un minuto. Ya regresó la doctora. Doctora, estabas comentándonos. Sí, estaba finalizando que a mí me gustaría saber si tienen esa la definición de los puntos donde las universidades pudiésemos incidir. Muy bien, pues si quieres con eso podemos dar paso a la segunda ronda de participaciones. Me gustaría ir a la inversa ahora y darle la palabra a Raúl Delgado, un poco a la luz de la pregunta que hace la doctora Silvia. Creo que es posible articular las participaciones previas con esta idea de una nueva universidad crítica. Raúl, ¿cómo lo ves? Sí, por supuesto. Mira, hay algo que yo quería primero hacer y que tiene que ver con la intervención de Silvia. Y de hacer una disculparme en el sentido de que yo no estoy haciendo una crítica a las universidades, estoy haciendo una crítica a la política neoliberal hacia la educación superior. Y eso lo digo, lo que decía Silvia de 30 años de estar trabajando, yo tengo 40, de picar piedra en la Universidad de Zacatecas para ir construyendo un posgrado que es de competencia internacional, etcétera, etcétera. Entonces, pero a pesar de la política, pero creo que lo que importante es ver que esa política sí dejó daños estructurales en muchas de las universidades, a pesar de los esfuerzos que ha tenido cada quien. Ahora, hay algo que también comentó Luis y que me parece importante, y un poco lo que estamos viviendo es el proyecto de modernidad de las universidades, y ahora también, como se había planteado lo del COVID, y qué vamos a hacer ahora, creo que estamos realmente en la posibilidad de ir avanzando hacia una nueva normalidad transformadora de las universidades, donde nuestra apuesta pueda ir hacia una modernidad alternativa. Y esa es un poco la apuesta, y ahí hay mucho de lo que decía, por ejemplo, César Daniel. O sea, necesitamos empezar un diálogo de saberes mucho más profundo. No implica tirar a la basura todo lo que es el conocimiento acumulado, pero llevarlo en otras direcciones. Tiene que estar en armonía con las necesidades sociales y en armonía con la naturaleza. Y también poder rescatar parte del conocimiento endógeno y construir realmente una base sólida para una transformación profunda, ¿no?, del país. Y creo que esa es una de las misiones más importantes que tienen las universidades públicas, y formar académicos, investigadores, profesionistas realmente comprometidos y que puedan ser pilares de un proyecto de transformación y de desarrollo del país. Bueno. No sé, lo dejo ahorita aquí porque sé que ya estamos un poquito pasados de tiempo y no, si no me puedo yo extender, por supuesto, pero ya. Gracias, Raúl. Bueno, pues si quieren, para aprovechar el tiempo ya sin solución de continuidad, le damos la palabra a la doctora Aida Castilleja para que tenga esta segunda intervención. Gracias. Sí, a mí me gustaría, con lo que escuchamos del doctor Raúl Delgado de la parte de turismo, a mí me gustaría como retomar uno de los hilos que veo que lo podemos ahí entretejer con las otras dos participaciones. Uno tiene que ver con una idea seminal, por decir de alguna manera, que dejó planteada Néstor García Canclini hace mucho tiempo, de los usos sociales del patrimonio, y digamos, identificaba también estos otros usos mercantilistas, estos usos, estas visiones más
sustancialistas del patrimonio, que por ahí también nos mueve hacia cuáles son las distintas vertientes que ha habido, pero me parece que quienes estamos compartiendo ahora pues esta reunión, esta pantalla, por decir de alguna manera, estaremos de acuerdo en que el planteamiento ahora es evitar los usos hegemónicos del patrimonio, ¿no? Esa parte es como pensar en cuáles son las distintas formas de apropiación o de reapropiación, de significación o de resignificación del patrimonio, entendiendo que esto está en permanente resignificación. Lo comentaban claramente con la cuestión de lo de los monumentos, ¿no? A propósito de estas expresiones sociales de resistencia, de rechazo, pero pues también es algo que siempre ha existido y que va a estar vigente. Bueno, lo vimos hace unos meses con la manera como se tiraron monumentos a propósito de los conflictos racistas, ¿no? Y que se van a anunciar y por ahí van a empezar también los de los 500 años. O sea, esto es como que ahí ha estado, porque los monumentos significan y se resignifican, ¿no? Más allá de la característica del monumento, pues se puso ahí en un determinado momento histórico, ¿no? Pero me parece que justamente en esta cuestión de los usos de evitar o de construir o de pensar en otros usos no hegemónicos del patrimonio, está justamente el peligro o el riesgo que hay en la folclorización del patrimonio vivo cuando se convierte en un atractivo turístico. Efectivamente, me parece que la vía es la participación social para evitar esa folclorización del patrimonio, porque si no, entonces vamos a una visión de los usos hegemónicos del patrimonio, ¿no? Y yo creo que ahí es en donde vuelvo al planteamiento, a lo que planteaba Mario, que me parece muy, muy pertinente. ¿Hacia qué tipo de formación es que es importante incidir? Estamos claros que la sobreespecialización llevó a rupturas, pero también estamos claros que la especialización es muy importante. Entonces, es más, cómo buscar estos puentes de comunicación, estos puentes de interconexión entre distintas maneras del conocer, entre distintas maneras del saber, porque justamente yo lo que considero es que así como en la formación, en la ciencia, en sus distintas especialidades, es absolutamente necesario hacer realmente enfoques interdisciplinarios, transdisciplinarios, pero pasar del enunciado a la práctica no es necesariamente tan fácil. Y me parece que esa indisposición que hay a lo interdisciplinario, ya cuando estamos en las instituciones, lo llevamos a las instituciones y no somos capaces de formular propuestas interinstitucionales, ¿no? En términos colectivos, en términos de generar otro tipo de acciones. Y esto lo llevo, y con esto quiero cerrar, porque me parece que es una ventanita de esperanza de por dónde pueden ir las cosas. Justamente el equipo de Luciano Concheiro, ahora en la Secretaría de Educación, está promoviendo una serie de talleres y de encuentros muy importantes con las universidades de la península, en donde tendrá incidencia el proyecto de Tren Maya. Y es justamente ahí en donde lo que se busca es que haya una participación, o sea, sin duda la vertiente de la participación es lo que podría llevar o lo que llevaría a una formación más integral y a que realmente fueran proyectos que tuvieran incidencia porque son la manera en la que se lo apropian la población, no digo las comunidades, sino también aquellos que están en la vía de formarse. Entonces, la posibilidad de buscar estas formas de interconexión, de formación, pero también del actuar de las instituciones. Si las instituciones no actuamos de otra manera, cada quien nos quedamos con nuestros tramos de responsabilidad y no somos capaces necesariamente de interactuar. Y las visiones compartidas es algo de lo que en estos tiempos estamos absolutamente sedientos. Yo aquí, con esto me quedaría. Gracias. Muchas gracias, Aída.
César, tú dijiste una cosa que me pareció muy interesante. Aprende más alguien cuando va a un lugar como Teotihuacán que cuando ve un documental o una monografía sobre el tema. Creo que ese es un espacio interesante para empezar a generar actividades interdisciplinarias con un carácter formativo in situ, digamos, ¿no? Nosotros, aprovecho rápidamente en 2 minutos para decirles que en la Universidad Autónoma de Tlaxcala hemos implementado una actividad que se llama actividad integradora, que tiene un poco esta finalidad, ¿no? Solamente que, digamos, todavía no logramos situarla. Ahora César nos ha dejado algunas ideas interesantes, porque el lugar que mencionó, Nanacamilpa, por ejemplo, está ahí en el estado de Tlaxcala. Sería muy interesante poder hacer estas actividades, por ejemplo, en este municipio, ¿no? ¿Cómo ves, César? ¿Qué oportunidades nos da esta aproximación que tú tienes? Te doy la palabra y luego se la damos a la doctora Silvia para que cierre el evento. Claro que sí, Luis. Primero agradecerles a todos, también a los compañeros panelistas, extraordinarias participaciones y ponencias. De nuestra parte estamos, yo creo que muy alentados a que sí estamos logrando la confluencia de muchos actores, ¿no? Y que además están poniendo su partecita, ¿no? Y creo que a lo mejor aquí voy a ser un poco aventurado, no soy psicólogo, ni soy soy turistero, entonces, pero sí creo que existe una especie de sueños colectivos, de arquetipos colectivos, que cuando empiezas a trabajar para esas visiones, solita la gente le resuena y empiezan a participar en ello. Yo creo que el trabajo que podríamos hacer con las fundaciones, si bien en la Secretaría Rectora hay un organismo, no sé si ustedes tengan vinculación con ellos, sino para poderlos enlazar, que son el Instituto de Competitividad Turística, que lo dirige Ramón Martínez, con el que digamos que es como la instancia en la que podemos ir, se va trabajando, pero creo que podemos hacer algo conjuntamente, perfectamente, lo que se está haciendo México Renace Sostenible, la visión que ustedes tienen, y poder ir instrumentando cosas, porque adicional a lo que comentaba Luis, turista, también ya existen en Nanacamilpa mismo, ya existen 3 centros de avistamiento que además están ofreciendo experiencias regenerativas. Es decir, mi viaje no solamente implica llegar, pagar, etcétera, sino que ya también se están habilitando experiencias para que los jóvenes puedan conocer cómo poner el huerto, participar en la reforestación, aprender de esos procesos y que puedan dejar el lugar mejor de que como lo conocieron. Aunado a ello, y regresando, mira, voy a poner el ejemplo de Teotihuacán, ¿no? Ya que lo mencionamos hace rato, en Teotihuacán confluye una serie de cosas que es sorprendente. Si tú le preguntas a la gente, oye, ¿conoces Teotihuacán? Sí. ¿Qué? Ah, bueno, las pirámides. Pero ¿sabes que a 33 kilómetros, o sea, muy pegado, está el acueducto del Padre Tembleque, ¿no? Que además, considerado igual ahí por como Patrimonio de la Humanidad, de un lado están todas las nopaleras, del otro lado, del lado de Hidalgo, todos los magueyes, pero además en esa región del Valle de Teotihuacán se produce o es el principal productor de nopal en el país. El elemento biocultural que a mi parecer es el más importante que tenemos, por el simple hecho de que está en nuestra bandera, ¿no? Entonces, tienes ese espacio, pero si tú vas a los 2 pueblos mágicos que están ahí, San Juan Teotihuacán o San Martín de las Pirámides, no te encuentras una sopa de nopal. No te encuentras un jugo de choconostle, ¿no? O sea, y esto lo podemos encontrar de manera repetitiva en casi todo el país. Esta tendencia a despreciar lo propio, ¿no? O a despreciar lo que abunda en mi región, ¿no? Entonces, no tienes que ir al Puyol para comerte la mejor sopa del nopal, tienes que ir al Valle de Teotihuacán, tienes, además de que vas a contribuir, que va a haber un comercio mucho más justo, que es en el turismo, también estamos
buscando arreglarlos. En verdad, la era del hedonismo turístico dejó muchos vicios. 95% de lo que se consume en Cancún es importado, ¿no? Cuando tienes en la península una de las regiones pues que mayor variedad y mayor oferta te puede venir y te puede dar. Entonces, ese consumo local de que si quieres la mejor sopa de nopal tienes que ir a Teotihuacán, que además es un acto de rebeldía hoy consumir nopal frente a lo que estamos viviendo. Nopal ya está demostrado que para los diabéticos, segunda causa de muerte en el país, les ayuda a estabilizar el azúcar. Ya está comprobado que también pues para la obesidad, ¿no? La primera causa de muerte en el país es por enfermedades cardiovasculares asociadas a la obesidad. Pues bueno, hoy consumir nopal es el mayor acto de rebeldía que existe. Pero si quieres consumirlo mejor, pues también ve a la zona donde, a las zonas, porque no digo que sea el único lugar, pero ve a las zonas de donde más abunda. Hoy quieres protegerte del COVID y elevar tus defensas, pues vete a donde más naranja, más toronja, más mandarina hay, en toda la zona del Totonacapan, por ejemplo, ¿no? Y así podríamos ir por región, y estamos buscando poner esto en valor. No es posible que sigamos diciendo, ¿dónde se encuentra el mejor chocolate? Y el top of mind del turista, del viajero, es en Suiza, cuando el cacao es mexicano, tendría que ser el mejor chocolate, el de Tabasco, ¿no? El de Chiapas, el de Oaxaca, y así sucesivamente. Entonces, bueno, perdón, me emociona hablar de mi país y invitarlos a que hagan un turismo consciente, un turismo responsable, y que a todos los jóvenes que están metidos en esto, que ya ni le hagan ojitos al turismo hedonista, que se pasen al lado sostenible de la fuerza. Gracias, Daniel. Nos emocionas a todos y a todas, en realidad, como lo ha hecho también Raúl y Aida. Muchas gracias por sus intervenciones. Yo he aprendido mucho como rector, y me quedo con una agenda pendiente, sin lugar a ninguna duda. Yo creo que por eso nos invitaron, estimada doctora Silvia, para que tomemos nota de qué es lo que tenemos que ir haciendo en nuestras universidades. Te dejo la palabra para un comentario final y para que nos hagas el favor de cerrar este extraordinario conversatorio. Muchas gracias, Luis. No, definitivamente que las tres participaciones han sido de una particular pertinencia en esta etapa en la que estamos viviendo, y por lo último que comentó César, no solamente, prácticamente, yo estaba visualizando que no únicamente pudiera tener participación las licenciaturas en turismo, también gastronomía, hasta psicología, como se mencionaba ahí. Prácticamente nosotros en las instituciones podemos hacer que el 100% de los programas educativos puedan contener estos conceptos. Por ejemplo, en nuestros planes y programas de estudio, todos, absolutamente todos, el 100%, ahí manejamos tres ejes estratégicos que tienen que ver con cultura de paz, otro emprendimiento, desarrollo sostenible, etcétera. Pero sería, yo creo que tenemos que partir desde ahí, desde educar. Estamos recibiendo alumnos que están saliendo del bachillerato. Creo que los debemos de recibir en las universidades, en la universidad lo debemos de recibir con esa consigna, con esa directriz, con esa orientación. Lo podemos hacer. Todas las universidades lo podemos hacer. Si es difícil, no podemos decir vamos a cambiar los planes y programas de estudio para ahorita incluir, pero podemos instituir esos ejes estratégicos
de que yo le llamaría como formación integral, para impulsar la formación integral de los estudiantes en este tema que yo, como lo veo, lo mencioné al principio, tiene que ver casi con la sobrevivencia, ¿sí? O sea, es parte de el cuidar ese patrimonio, es parte de nuestra sobrevivencia, si lo vemos desde el punto de vista de la sostenibilidad. Ese puede ser un punto muy importante y que en todas las universidades lo podemos hacer en el primer acercamiento. Y ya en los diferentes, podemos buscar, dependiendo de la licenciatura o del posgrado que se trate, las medidas, las estrategias para justamente incidir en el fortalecimiento de algunos de los programas que aquí se mencionaron en dos de las presentaciones. Y lo que menciona Ida es un sueño, o sea, es algo maravilloso de evitar los usos hegemónicos del patrimonio. Pues yo creo que la educación puede fortalecer ese aspecto, si lo incluimos desde ese momento. Entonces, ustedes con sus presentaciones, la verdad, nos dejan, como dijo Luis, una gran tarea. Pero justamente este tipo de encuentros, este segundo encuentro nacional universitario sobre preservación del patrimonio cultural y natural, que aprovecho que aquí está José Ramón, siempre Román, con nosotros, José. No te vamos a defraudar, no nos debemos de defraudar, y yo creo que nos tenemos que ir de aquí todos los presentes y también los ausentes en los que nosotros podemos influir en llevarnos el compromiso firme de hacer que las cosas sucedan y que no se quede esto como qué bueno que nos vimos, todos pensamos igual, nos damos la palmada, etcétera, sino que el próximo tercer encuentro o tercer evento, José, se puedan traer muchos resultados aquí y compartirlos y disfrutarlos y enorgullecernos de él, por pequeños que sean. Entonces, la Universidad Autónoma de Occidente establece ese compromiso a través de mi conducto y agradecemos profundamente la participación de nuestros tres panelistas. Luis, su maravillosa coordinación, y pues ahorita siendo hora del Pacífico, las 4:39 p.m., hora del centro 5:39, pues concluimos este gran conversatorio. Agradezco su presencia y les deseo mucha salud y sobre todo mucha felicidad. Busquemos los motivos para estar siempre felices. Muchísimas gracias. Gracias. José Francisco, perdóname, acabo de ver el chat y veo que me pedías un par de minutos para cerrar. Tú dices, amigo. Es un comentario muy rápido. Miren, que yo creo que esta experiencia del conversatorio es el mejor ejemplo de la urgencia que teníamos de
coincidir en el mismo espacio la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Educación y las universidades. ¿Por qué razón? Porque los cuatro ámbitos y los organismos que están involucrados pues con el patrimonio cultural y natural, cada uno, ahora sí, yo creo que todos conocemos la expresión, hemos andado cada araña por nuestra hebra. Si este vínculo lo hubiéramos empezado a construir a principios del año 2000, este sería otro país como potencia en todos los sentidos. Y yo creo que aquí los ejemplos son muy buenos. Si César se vincula con todas las universidades que están a lo largo de eso que se llama Camino Real de Tierra Adentro, que es uno de los cinco grandes itinerarios que están reconocidos a nivel mundial como patrimonio mundial, ahí va a tener grandes aliados. Y por supuesto que prácticamente todo nuestro país tiene un atractivo que en ese sentido, desde educación, desde turismo y por supuesto desde cultura, y cultura juega aquí un papel esencial, pues yo creo que el reto que tenemos por delante no solo está a la altura, sino que tenemos los equipos que pueden asumirlo. Entonces, pues agradecerle a los señores rectores, miren, es un lujo contar con rectores en este evento, es un lujo contar con representantes de instituciones como César Daniel, como el doctor Raúl Delgado, que es realmente uno de los pilares académicos de nuestra comunidad en Zacatecas, como lo que es también la doctora Aida Castilleja, pues que tiene una visión lúcida y no solo crítica, sino lúcida y constructiva de lo que es el tema de la apropiación social de la cultura, son los retos que tenemos. Y pues ya que están aquí en este espacio, y agradecerle a los dos rectores que nos han hecho el honor de presidir este, invitarles a todos, porque ahora sigue la mesa de lectura de conclusiones, acuerdos, compromisos, y luego después esperamos hacer la clausura, la ceremonia de clausura de este realmente muy impresionante evento de que le han dado vida a las universidades de este país, incluso de visitantes de otros países que participaron con sus aportaciones. Entonces, agradezco a todos ustedes, nos estamos muy satisfechos por la conclusión que han hecho el señor rector Luis González Plasencia y la señora rectora Silvia Paz Díaz, y pues agradecer a todos. Y pediríamos al siguiente equipo de trabajo coordinado por el doctor Rodolfo, hoy me está tapando el anuncio, José Rodolfo Calvo Fonseca, rector de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, por la doctora Rosalba Loreto López de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y por la doctora Carolina Gómez Hinojosa, la presidenta de la red de CONAED, que es el Consejo Nacional para la Acreditación, nada menos que de la calidad turística en este país, donde están los programas acreditados por sus buenas prácticas académicas. Entonces, pues muchísimas gracias y seguiremos en contacto con todos. Muy amables. Muchas gracias. Gracias. Felicidades y mucho éxito. Muy interesante. Creo que este es un momento culminante al darnos cuenta de los resultados que existieron en este segundo Encuentro Nacional Universitario sobre el Patrimonio Cultural y Natural. Vamos entonces a proceder a la lectura de la relatoría. Mi compañera Rosalba está por ahí. El doctor Calvo Fonseca. Bueno, quisiera darles alguna numeralia. ¿Sí me escuché? ¿Sí? Ok. Empezar con que en esta relatoría, el día 9 de septiembre, este evento fue inaugurado. Se contó con la participación del doctor Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la Universidad Autónoma de Morelos, del doctor Antonio Guzmán Fernández, rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, de la doctora Silvia Paz Díaz Camacho, rectora de la Universidad Autónoma de Occidente, el antropólogo Diego Prieto Hernández, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, representante Frausto Guerrero, secretaria de Cultura. Hola. Muy bien. La numeralia tiene que ver con que este evento se registraron 204 ponencias y se contó con 1,103 registros de participantes.
Las universidades y organismos convocantes fueron varios: la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad de Anáhuac Mayac y las universidades autónomas de Benito Juárez, Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Ciudad Juárez, Coahuila, Nayarit Occidente, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán, Zacatecas, del Carmen, Estado de Hidalgo, Estado de México, Estado de Morelos, la Metropolitana, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la Universidad de Guadalajara, de Guanajuato, de las Américas, de Puebla, de Quintana Roo, de Sonora, del Caribe, del Claustro de Sor Juana. También estuvo la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la Juárez del Estado de Durango, la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Nacional Autónoma de México, la Tecnológica del Poniente, la Veracruzana, el COAPEUM, la Red CONAED, el CONAED y la Red Nacional de Escuelas y Facultades de Filosofía, Letras y Humanidades. Estas fueron las universidades convocantes en este proceso. Se contó también con instituciones y organismos coadyuvantes a quienes les agradecemos infinitamente: el gobierno del estado de Zacatecas, un saludo cariñoso desde aquí, a la UNESCO México y Comos Mexicano y Com México, el Instituto Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas, centro de categoría 2 bajo los auspicios de la UNESCO y bien y atinadamente coordinada por nuestro amigo Pepe Román. Hay instituciones también y organismos invitados: la Secretaría de Educación Pública, gracias. Secretaría de Cultura, gracias. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, muchas gracias. La Secretaría de Turismo, California México Studies Center, Inc. y California State University de Long Beach. De esta forma, el objetivo planteado para este encuentro fue crear un espacio de encuentro para el análisis y puesta en común de los aspectos relevantes del patrimonio cultural y nacional de las universidades mexicanas, así como del entorno en que se encuentran, que se impulsen acciones y esfuerzos compartidos en su protección y uso sostenible y contribuyendo a la búsqueda de soluciones de los retos y necesidades del pueblo de México. Se contó además con 22 mesas de trabajo con diversas temáticas como son la universidad, sociedad y cultura, la biodiversidad y las experiencias universitarias, la cultura y universidad frente a la crisis, estrategias académicas en el área de turismo, gastronomía y hospitalidad, parte 1, el patrimonio cultural y natural de la educación superior, coordinado por la Red CONAED y el CONAED, la legislación universitaria del patrimonio, parte 1, hablando de normatividad interna y externa sobre patrimonio cultural y natural, prácticas en la protección, en la gestión y del patrimonio cultural y natural universitario. Por supuesto, también el carácter transversal de la cultura y su inserción en los espacios universitarios. De tal forma que también tuvieron mesas temáticas como el panorama de los programas de estudio y su relación en el patrimonio cultural y natural. ¿Qué se investiga sobre patrimonio desde la universidad? Los cuerpos académicos y su incidencia en estos patrimonios y su entorno. ¿Cómo hacer una red universitaria nacional sobre patrimonio? El patrimonio edificado y sus tipologías. ¿Cuáles son las aportaciones que tenemos en las universidades sobre patrimonio inmaterial? Por supuesto, los museos, experiencias y perspectivas. La puesta en valor y protección del patrimonio cultural y natural desde la red CONAED, las carreras de turismo y gastronomía. La legislación universitaria desde el punto de vista de archivos, bibliotecas, bienes muebles, proyectos y programas de protección, rescate y difusión. Las universidades, cultura y desarrollo sostenible. La inclusión también fue considerada y, por supuesto, el empoderamiento social sobre el patrimonio cultural y natural. Esos pueblos originarios y universidades tuvieron voz a través de una de las mesas y también las redes nacionales e internacionales en metas comunes, en donde tuvimos la participación de varias redes internacionales quienes compartieron sus experiencias. Las estrategias académicas desde el punto de vista del disfrute, uso sostenible de ese patrimonio en las universidades. Citaria desde el punto de vista de los archivos de la ciencia, los centros de investigación y preservación del patrimonio cultural universitario. Dentro de las conferencias magistrales se contaron con 3: el patrimonio cultural y natural, conceptos y panorama en el mundo contemporáneo, con la deliciosa presencia del señor Frédéric Bacheron Oriol,
representante y director de la oficina de la UNESCO. La segunda fue Cultura y Migración, el expositor magnífico, el profesor Armando Vázquez Ramos, director de California México Studies Center, Inc., y docente en California. La tercera conferencia estuvo a cargo de las universidades, las comunidades y los pueblos originarios. El expositor maravilloso, etnólogo José Manuel de Val Blanco, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Se contó además con dos conversatorios, uno denominado La Educación Superior y el Patrimonio Cultural y Natural, y el segundo, observado gratamente las universidades y el patrimonio cultural y natural en esa construcción necesaria para la nación. Se contó con un panel, La Gestión del Patrimonio en las Universidades, en donde participaron el doctor Marx Arriaga Navarro, director general de bibliotecas, la Secretaría de Cultura, el historiador Antonio Saborit, el director del Museo Nacional de Antropología, el doctor Eduardo Vidaurri Arrechiga, coordinador de la maestría en Turismo y Desarrollo y Patrimonio. El impacto, esto es muy importante, el impacto de este evento. ¿Cuál fue el impacto? Muy bien, pues fíjense que en las redes sociales fue transmitido y retransmitido. En YouTube tuvimos una respuesta de 5,606 visualizaciones totales de las actividades generales. En Twitter, 2,029 impresiones del tweet del evento. Y en Facebook, 8,285 en alcance en todas las publicaciones del evento. Esta sería la relatoría en resumen. Le doy parte a mi compañera, la doctora Rosalba Loreto, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, quien nos comentará las conclusiones relativas a la mesa del turno vespertino. Adelante, doctora. Muchísimas gracias, doctora Caro. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Noé, ¿podemos pasar, por favor, nuestras imágenes? Lo que les quiero mostrar acá es un poco el impacto de las mesas vespertinas. Y es un poco también poner en la mesa de trabajo las problemáticas que fueron tocadas. La siguiente, por favor. Acá tenemos una relación de todas las ponencias que se presentaron en la tarde, y podemos ver muy, muy gratamente cómo hay una inclusión de determinadas universidades que difícilmente participan o las hacemos participar en eventos en el centro de la República. Esto nos está diciendo, nos está hablando de que no solamente hay dos Méxicos, sino hay muchos Méxicos, y multiculturalmente tenemos problemáticas también muy diversas, ¿sí? Como podemos ver, la Universidad Autónoma de Guerrero en la tarde, tan solo en la tarde, tuvo 12 participaciones de las que menciona la doctora Carolina, y así la de Guadalajara, la de Sonora, Morelos, y muy importante también la de Yucatán. La siguiente, por favor. Acá lo que quiero mostrarles es parte de la problemática que vamos a poner en la mesa. Fíjense cuántas ponencias se recibieron sobre patrimonio natural y cuántas sobre patrimonio cultural. Esta visión nos habla, primero, de un avance. Ya reconocemos que las universidades tienen al menos dos tipos de capitales patrimoniales, el natural y el cultural. Esto, en verdad, es un gran avance, y creo que José Román, en la conceptualización de todo el evento, logra plantear un estado de la cuestión en el cual nosotros tenemos que prestar especial atención. Esto es un avance en la conceptualización del capital patrimonial que manejan las universidades. Y por favor, volvemos a la primera, y voy a exponer un poco. La primera, nuestro póster. Gracias. Me permití agrupar un poco los acuerdos para que veamos. Ya sabemos al menos que hay dos tipos de capital. Vamos a ver qué piensan nuestros compañeros de él.
en las mesas temáticas, en las mesas de trabajo, primero. Que la universidad es un medio que vincula a las comunidades entre el conocimiento y los saberes, entre los subsistemas para la protección patrimonial y cultural. Pero acá hay algo muy interesante que también dejan ver los compañeros. Lo que se produce en las universidades no es patrimonio. Ojo. Lo que se produce en las universidades no es patrimonio, pero ayuda en gran medida, y es por ello que se tiene que tomar en cuenta al mayor número de personas que viven día a día dentro de las comunidades. Finalmente, nos dicen que hay que entender la forma en que las comunidades observan su entorno y brindarles la oportunidad de comprenderlo. Esta es una perspectiva. Otra es, un compromiso que establecen es establecer una estructura operativa de carácter transversal a la cultura y ser agentes de cambio. Subrayo, la universidad como agente de cambio. Y que genere espacios dentro de los cuales se privilegie la conservación del patrimonio. Otra perspectiva fue enfocada a los bienes muebles y concretamente al capital documental, a los acervos documentales, archivísticos, bibliográficos, que tienen las universidades. Y acá lo que una de las preocupaciones más importantes fue, ¿qué hacemos con el capital científico? ¿Qué hacemos con nuestros gabinetes de ciencias? ¿Qué hacemos con nuestro instrumental que se va dejando de lado de las facultades de medicina? Y entonces empieza a complejizarse el asunto, porque no nada más son bienes muebles documentales, sino que también son bienes muebles de carácter científico y tecnológico. Y entonces, ¿a dónde entra esto? En el paquetito de bienes muebles, ¿y a quién le toca preservar? ¿A los museos o a los archivos? Pasando a otro gradiente que sería en las mesas temáticas, ¿cómo hacer una red universitaria? Y esta es una propuesta de una provocación de las que nos deja José Román en su discurso, en todo su andamiaje del Congreso. ¿Para qué hacer una red? ¿Y qué papel juega la universidad? Y otra vez, la universidad es un agente que tiene que articular la voz de la comunidad y de los grupos de gobierno y la sociedad civil. ¿Sí? Entonces, sigue siendo una perspectiva externa. Otros, por ejemplo, los arquitectos, nos dicen que es importante que el patrimonio inmobiliario sea custodiado de una forma más cercana por los grupos o por las instituciones que hasta el momento lo han hecho, como es concretamente el INAH, y que hay que coadyuvar a la actualización de los catálogos. Acá queda una pregunta pendiente. ¿Las instituciones como tales han demostrado sus propios límites, sus propios alcances en un sistema neoliberal en donde el patrimonio, lejos de conservarse, se ha vulnerado? Lo dejamos en la mesa. Y finalmente, la legislación. ¿Qué hacer con el patrimonio universitario? Catalogarlo, generar reglamentos, generar directorios, hacer inventarios de los fondos históricos, hacer manuales y compartirlos. Esto es el nivel de las conclusiones que se obtuvieron en las mesas de la tarde. Un poco a nivel de reflexión, y es aquí donde pongo en la mesa y rescato lo vertido por mis compañeros. Lo primero, y regresando justamente al título del evento, al Encuentro Nacional Universitario sobre Patrimonio Cultural y Natural, nos hace asumir que las universidades son custodias de patrimonio cultural y natural. Pero hasta el día de hoy, justamente hasta el día de hoy, a esta hora, no hemos dejado
salvo contadas excepciones, la perspectiva antropocéntrica del patrimonio. ¿Qué quiero decir con esto? Discursiva y efectivamente, somos los artífices y somos los garantes de la conservación de un patrimonio que nos fue heredado y que algunos para algunos compañeros no es generado en la universidad, sino que nada más lo custodiamos. Partimos de otra idea. El patrimonio es un constructo social. Sí, en eso coincidimos todos. Pero hemos olvidado que cada constructo social está inmerso en unidades ecosistémicas muy diferenciadas y que eso define su forma de conservación y su capital. Y eso tiene que ver con que la cultura y el patrimonio son un recurso y que está asociado de manera indisoluble la cultura con la naturaleza. Si nosotros seguimos partiendo de una perspectiva antropocéntrica, en donde la naturaleza está por un lado y la cultura está por el otro, tenemos como resultado desequilibrios biosociales como la pandemia que estamos viviendo. Esto no es un resultado de un caos arbitrario, es el resultado de cómo se han manejado los recursos naturales y cómo también hemos perdido de vista que el patrimonio, o que el conjunto patrimonial que las universidades custodian, lo hemos fraccionado. ¿Sí? Y analizamos y hacemos indicadores completamente divorciados unos de otros. Entonces, la universidad puede ser entendida como un agente que reconoce la indisoluble relación entre la naturaleza y la cultura, y que tiene que ver, de acuerdo con lo que planteó el maestro Raúl Delgado o el maestro del Valle en la mañana, con la transversalidad del conocimiento y la generación del conocimiento sobre el patrimonio. Eso le va a dar una resignificación al patrimonio, pero, ojo, si nosotros tenemos presupuestos importantes, como lo planteó Pepe Román en su conceptualización de todo este evento, entre el patrimonio natural y el patrimonio cultural, le vamos a dar una resignificación necesaria. Y podemos entender que las condiciones biosociales que estamos, por las que estamos atravesando toda la sociedad, toda la humanidad, son producto de desequilibrios, y yo diría de miopías, las cuales hemos divorciado el patrimonio natural del patrimonio cultural, la multiculturalidad de la biodiversidad. Son divorcios que nos han llevado a etiquetar de una manera diferenciada al patrimonio, y creo que esta es una oportunidad de resignificarlo. Esto es la conclusión de mi participación. Muchísimas gracias. Muy interesante, doctora, muy puntual. Bueno, hablando de lo que sucede por la mañana sobre las temáticas de universidad, sociedad y cultura, bueno, aquí hacen un planteamiento de la posibilidad de crear una red nacional sobre patrimonio cultural y natural, que también es coincidente con lo que presenta la doctora. En varias de las mesas de la mañana solicitaron la creación de una red nacional sobre patrimonio cultural y natural y impulsar la creación de la cátedra sobre el patrimonio. De la misma forma, plantean la evidente necesidad de vincular más a las IES con las comunidades, a fin de rescatar el conocimiento autóctono y tradicional, con actitud de respeto a los saberes y con la suficiente humildad para reconocer que la ciencia se enriquece con ellos, y así se puede proteger la biodiversidad y la identidad cultural. Se destaca también que en varias mesas se acordó las publicaciones
de los acuerdos, las ponencias y los compromisos adquiridos en cada una de ellas, y que pues de preferencia se hagan de manera digital para que tengan acceso tanto docentes, investigadores como estudiantes. Se busca fortalecer los servicios comunitarios y atender a las comunidades sin internet mediante el uso de tecnologías análogas con los radios comunitarios y generar guías de aprendizaje. En otra de las mesas también plantean la importancia de desarrollar esos proyectos. Es repetitiva la propuesta de hacer proyectos. Esto valida la creación de esa Red Nacional del Patrimonio para generar proyectos y productos relacionados con este tema, en cuestión, para su estudio, para su difusión, para su conservación y la salvaguarda. Hay un planteamiento interesante en el caso de las universidades, de específicamente de la Red CONAED, que establecen la importancia de realizar un rediseño curricular en donde se incluya la materia como tal que tenga que ver con patrimonio cultural y natural en una observancia obligatoria y, de no ser así, como una optativa. Pero también el plantear y diseñar herramientas pedagógicas para ayudar a los alumnos y a la comunidad para incluirse en estos riesgos. Gestionar recursos, un tema recurrente, gestionar recursos ante instancias nacionales e internacionales para el desarrollo de estos proyectos, y probablemente esto pueda dilucidarse más fácilmente si los que estamos aquí nos tomamos de la mano, el esfuerzo pues será más significativo. Hay otro compromiso establecido, es establecer un repositorio para alojar esos documentos o materiales relativos a la temática en donde puedan participar esas bibliotecas, los estudiantes, los docentes y las universidades, y que tengamos un acceso libre y gratuito para su uso. También se plantea la creación de redes de investigación y, dentro de los compromisos, generar convenios con aquellos sectores de la sociedad depositarios de la riqueza cultural, y reconsiderar de alguna manera a nivel nacional, reconsiderar y alinear a nivel nacional esas líneas de investigación que se tienen a través de los cuerpos académicos. Es importante también que consideremos impulsar a los alumnos a que se acerquen a las tradiciones, a que la vivan, a que esa identidad la hagan suya y les permita sentirse orgulloso de lo que son y puedan ser transmisores de esta cultura. Crear redes locales entre universidades, comunidades, gestionado, orientado y coauspiciado por instituciones como las que ustedes representan, es muy importante para que el impacto sea desde lo general a lo particular, y en este caso la propuesta es de lo particular a lo general. Hay un compromiso de establecer diplomados de tradiciones e historia de las comunidades en donde se encuentran estas instituciones educativas, así como talleres culturales para los saberes y tradiciones. Vincular al servicio social a los alumnos para que presten ese servicio en las instituciones públicas, las asociaciones civiles, para que también participen en el logro de los objetivos. Estructurar una red de jóvenes, piden. Una red de jóvenes interesados en esta conversación y restauración del patrimonio en sus diversas categorías, para tomarlos en cuenta como actores públicos, privados y jóvenes. Involucrar a la sociedad civil, a las comunidades, compartir información de los archivos y bibliotecas. Este fue otro acuerdo que también tuvieron en la mesa de bibliotecas, generar programas de difusión de la historia y contenido de esas diferentes bibliotecas, archivos públicos y otras expresiones culturales, y dentro de otras establecer una red de protección y vigilancia del patrimonio cultural y natural con diferentes líneas de investigación. Existen más acuerdos y compromisos a los que, de manera sorprendente, las universidades participantes llegaron
a un fin común y a muchos fines que se parecen y coexisten en lo que teníamos planteado en este objetivo. De esta forma, bueno, los compromisos finales, las consideraciones finales, está el doctor Calvo Fonseca con nosotros. Creo que sí estaba por ahí el doctor. Bueno, cerramos entonces con un saludo cordial para el doctor José Rodolfo Calvo Fonseca. Esta relatoría, estas conclusiones, estos acuerdos, diciéndoles a todos y cada uno de ustedes, autoridades públicas, representantes sociales, de la gestión de negocios, estudiantes y público en general que nos escuchan a través de las redes sociales. Gracias por su participación. Mi querido, podemos plantear entonces que se cumple como compromiso la formalización de este espacio de análisis. Nos piden, maestro Román, que este espacio de análisis que se continúe, que se eleve este encuentro universitario e internacional y que exista el compromiso de la realización mínima de una vez anual. La creación de esa red universitaria del patrimonio cultural y natural, desde la docencia estamos disponibles, la investigación, la extensión y la difusión, el establecimiento de programas de formación de capacidades para la protección de las diferentes tipologías también están disponibles para hacerlo. Esa formación de cátedras universitarias del patrimonio en esta modalidad virtual creo que va a ser una respuesta muy pertinente a lo esperado y las estrategias diseñadas para difundir y fortalecer nuestra identidad y la memoria de México. Publiquemos, compañeros, publiquemos los resultados, repliquemos lo que aprendimos, levantemos la voz para ser escuchados y tomados de la mano, considero, con ese excelente liderazgo de nuestro amigo Pepe Román, seguiremos caminando por el bien de México. Muchas gracias. Eso es todo. Pues muchas felicidades, porque realmente la relatoría, transmisión de acuerdos, la síntesis de la visión de lo que tuvimos a lo largo de estos tres días es inmejorable lo que nos han presentado. Seguramente contaremos con las notas para hacer parte de la publicación y lo incorporaremos tanto al libro general que ya está puesto en red como a las conclusiones de las mesas temáticas, y creo que con eso quedamos más que satisfechos con una muy buena sesión de acuerdos, compromisos y por supuesto todo lo que esto va a dar a continuación en torno a nuevas estrategias de trabajo. Bien, son 6:15 prácticamente, vamos muy bien en tiempo para la hora que nos hemos programado para la ceremonia de clausura. En todo caso, por supuesto que en cuanto se incorpore el doctor José Rodolfo Calvo Fonseca, tenía un problema de tránsito para llegar a donde iba a estar transmitiendo, por supuesto que le vamos a dar el uso de la voz también para que se incorpore. Y también esperando que se incorpore Néstor Salinas de la Universidad Autónoma de Guerrero para llevar entre los dos la ceremonia de clausura y para ir en tiempo, creo que valdría la pena que empezáramos con esta parte final. Y comparto con ustedes que nos acompaña el arquitecto Héctor García Curiel, quien es coordinador general de patrimonio de la Universidad de Guadalajara y es representante personal del rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, a quien le pediríamos tenga la bondad de transmitirnos el mensaje de su muy noble y valiosa universidad. Por favor, arquitecto. Muchas gracias, gracias, doctor. A nombre del rector general de la... ¿Sí me escuchan, perdón? Sí. Sí, sí, se escuchan. Bien. A nombre del rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, tengo el gusto de dirigirme a ustedes para concluir las actividades de este segundo Encuentro Nacional Universitario sobre Patrimonio Cultural y Natural. Las tareas de este evento han sido marcadas por el contexto de contingencia ya conocido. Sin embargo, esto no fue impedimento
para que se efectuaran de manera exitosa cada una de las mesas de discusión, ponencias y conferencias. El evento contó con la organización de más de 44 organismos convocantes, la mayoría instituciones de educación superior. Como resultado de esta organización, se llevaron a cabo 22 mesas temáticas, 3 conferencias magistrales, 2 conversatorios y un panel. Desde la Universidad de Guadalajara, valoramos la ardua labor de la organización de este evento. Además, consideramos que es indispensable continuar con el trabajo colaborativo interuniversitario en torno al tema del patrimonio cultural y natural, concretando la idea de una red universitaria de gestión del patrimonio cultural y natural. La oportunidad que brinda la participación de científicos y especialistas en la materia es esencial para el estudio, construcción y aplicación de programas universitarios y políticas públicas que favorezcan la conservación y transmisión del conocimiento sobre el patrimonio cultural y natural, bajo una perspectiva que se alinee a los objetivos del desarrollo sostenible. Los alcances sociales, naturales y legislativos han transformado gradualmente el impacto y significación del patrimonio y de las dependencias que lo mantienen a su cuidado. En las últimas décadas, hemos transitado de un modelo que administraba cuantitativamente sus bienes muebles e inmuebles a un modelo de gestión patrimonial universitaria que incide en los proyectos presupuestales, materiales y educativos. En el caso de la Universidad de Guadalajara, este modelo ha ido creciendo paulatinamente, privilegiando el impulso de programas y prácticas ecológicas y de difusión cultural. Como ejemplo, el programa de Universidad Sostenible, encabezado desde la rectoría de esta institución. Sin duda, este tipo de programas deben ser puestos a prueba y discutidos con la comunidad científica nacional e internacional. Espacios como el segundo Encuentro Nacional Universitario sobre Patrimonio Cultural y Natural resultan vitales para el diseño, investigación y evaluación del patrimonio universitario. Finalmente, reitero mi felicitación a los organizadores y participantes y espero que este espacio de diálogo e investigación se convierta en una piedra angular para la toma de decisiones relacionadas con la salvaguardia y difusión del patrimonio universitario, formando así un modelo de intervención de bases científicas que pueda ser replicado en otras instancias a nivel nacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, arquitecto Héctor García Curiel. Le solicito tenga la amabilidad de transmitir el saludo de todas las instituciones participantes al doctor Ricardo Villanueva Lomelí y reconocer la gran participación que tuvieron los equipos de trabajo de la Universidad Autónoma de la Universidad de Guadalajara con sus diferentes campus, Tonalá y Autlán. Entonces, realmente es una participación muy valiosa y pues como todas las de las universidades, y también aprovecho agradecer los equipos de todas las universidades que han hecho posible este trabajo. Nos envía, porque le fue imposible estar con nosotros, un mensaje. Es el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Acaban de tener ellos su Feria Internacional del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y nos hizo un mensaje realmente muy hermoso que vale la pena escucharlo todos, como otros mensajes también ya nos habían hecho llegar. ¿Estará activado el volumen del video? Es necesario tener activo el micrófono, Raúl, para escuchar el audio. Ya lo activé. Perdón.
Es de la más alta responsabilidad entre las naciones garantizar la vinculación del ámbito universitario y los esfuerzos de procuración y cuidado de los bienes culturales y naturales que resguardan el reflejo de la historia, así como el interés de la humanidad por la ciencia y el conocimiento. Ese espíritu es el que ha quedado inscrito con la firma de más de 190 países que han ratificado desde 1972 la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Es importante fomentar una perspectiva solidaria mundial de cara a la conservación de la memoria y los saberes de la humanidad. Siguiendo las definiciones de la UNESCO, el patrimonio natural y cultural constituye la fuente insustituible de inspiración y de identidad de una nación, pues es la herencia de lo que ella fue, el sustrato de lo que es y el fundamento del mañana que aspira a legar a sus hijos. Por esa razón, celebro el desarrollo de este evento, en donde la voz de los expertos se reúne para dar solución a los desafíos de nuestro tiempo respecto a los diversos imperativos plasmados en el articulado de la Convención y buscar con fervor su implementación en el contexto mexicano. Estimular en la gente el respeto por la problemática que aquí se aborda es una vocación urgente. La actividad social constantemente pone en peligro tanto la obra de la humanidad como la de la naturaleza. Por esa razón, nuestro patrimonio debe ser considerado como un tesoro de la historia, el arte, la ciencia y, en primera instancia, de la vida misma. México es hogar de múltiples maravillas culturales y asombrosas manifestaciones de la naturaleza. En ese sentido, la labor conjunta de las instituciones de educación superior mexicanas constituye un fuerte respaldo al ímpetu académico de los participantes. La preocupación por proteger nuestro patrimonio se fortalece con la comunión de ideales representada por el amplio número de instituciones y organismos convocantes y coadyuvantes. Solo de ese modo es posible generar los escenarios adecuados para el intercambio y nuevas visiones a futuro. Nuestra casa de estudios, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, adscribe sin condiciones los motivos y la misión de este segundo encuentro. Nuestros investigadores e investigadoras se han dedicado con ahínco a producir diversos estudios en este ámbito, por supuesto, con especial énfasis en el Estado de Hidalgo. Por ello, me enorgullece la representación de nuestra casa en este evento y agradezco la invitación para dirigirme a ustedes con toda fraternidad, aun cuando las circunstancias nos obliguen a comunicarnos de manera virtual. Esta es una ocasión determinante para el porvenir del patrimonio cultural y natural de nuestro país. Muchas felicidades y mi reconocimiento a todos y todas las participantes. Enhorabuena. Pues agradecemos al maestro Pontígo Loyola, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y comparto con ustedes que nos acompaña en el evento en representación del maestro Pontígo Loyola, el licenciado Marco Antonio Alfaro Morales, quien es el coordinador de la División de Extensión de la Cultura de esta Casa de Estudios. Muchísimas gracias. Damos el paso ahora a otra también muy distinguida rectora, que es la doctora Priscila Sosa Ferreira, rectora de la Universidad del Caribe, quien también han sido, como las demás casas de estudio, parte muy activa en la convocatoria y compromiso para que este segundo encuentro nacional sobre patrimonio cultural y natural haya tenido lugar. Doctora Priscila, por favor, buenas tardes. Sí, muchas gracias, buenas tardes. Pues me encuentro muy contenta, muy emocionada y motivada por los resultados de este encuentro, con la magnífica participación de especialistas en las conferencias,
con esta presencia en las mesas de diversos análisis, estudios y enfoques que se plasmaron sobre nuestro tema principal, que es la conservación del patrimonio natural, cultural y biocultural, con diversos temas y múltiples perspectivas. Así que primero señalaría que es el nombre de encuentro fue sumamente apropiado, porque lo que observamos y vivimos estos días fue precisamente un encuentro de ideas, un encuentro de perspectivas, de temáticas, de análisis, con muchas coincidencias y también con ideas que tenemos todavía que madurar y que sobre las que tendremos todavía que avanzar mucho en planteamientos y en discusiones. Nos compromete a las universidades de manera muy importante para continuar estos trabajos que tienen como objetivo la conservación de nuestro patrimonio natural y cultural y biocultural, bajo este enfoque de apropiación del mismo por parte de las comunidades y de la construcción social. Y eso lo tenemos que realizar de acuerdo a como se dijo desde la primera conferencia hasta en los comentarios de este último día. Y lo tenemos que hacer a través de todas las tres funciones sustantivas de las universidades, a través de una formación integral, de un eje transversal que no transcurra para formar especialistas en patrimonio a través de una carrera de historia, sino que sea transversal para todos los programas educativos, porque todos los programas educativos guardan un vínculo con la conservación de nuestro patrimonio, sea ingeniería en datos, ingeniería ambiental, no se diga turismo, pero también una carrera de negocios. También a través de la investigación, esta investigación que se ha propuesto, multidisciplinaria, transdisciplinaria, que permita precisamente vincular todos estos enfoques y no dejar este tema central, importante, que nos involucra a todos, como un tema que compete solamente a un campo del conocimiento. Tiene que ser esta investigación, además, como también se ha plasmado, que entregue los resultados a la sociedad y también a los tomadores de decisiones para que sea un ingrediente de estas mismas. Y finalmente, desde luego, la extensión y la difusión de las universidades queda comprometida con este objetivo común que abrigamos, que sostenemos, con el que nos comprometemos, bajo este enfoque que ha señalado el doctor Román, de vincular a las universidades con todos los sectores de la sociedad. Pero sí a las universidades no como una entidad que ve de frente a una sociedad nada más, no. La universidad como parte de esa sociedad, la comunidad universitaria inserta en esa sociedad y en conjunto con ella haciendo todo lo necesario para la conservación de su patrimonio natural y cultural, para la apropiación del mismo, para la defensa y continuar con esta construcción social. Mi reconocimiento a todos los organizadores, a todos los participantes, a esta gran idea del encuentro universitario y comparto el entusiasmo porque continuemos con estos trabajos en próximas ediciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Priscila. Muy y que todos trabajando. Miren, destaco la participación también en este evento de la arquitecta Maya Dávalos, quien es presidenta de ICOM México, que es el organismo internacional en torno a los museos, y destaco también la presencia del maestro Rafael Gutiérrez Niebla, quien es el presidente del Comité para la Acreditación de la Calidad Turística en este país. Nos informan que ya se encuentra con nosotros el doctor Rodolfo Calvo Fonseca, y pues le pedimos que tenga la bondad de transmitirnos un mensaje en virtud de que apenas acaba de llegar y que no pudo estar en la parte anterior. Por favor, doctor Calvo Fonseca, adelante. Sí, bueno, buenas tardes, doctor José Román, gracias. Y a todos los investigadores por formar esa parte del segundo encuentro nacional
de universidades sobre patrimonio cultural y natural, que ha resultado de la más trascendental importancia, porque para las universidades son por excelencia espacios de investigación, comprensión, divulgación y extensión del patrimonio cultural y natural. Somos un país inmensamente diverso, como se ha demostrado en este segundo encuentro, en donde se dieron cita investigadores, docentes, alumnos comprometidos con el patrimonio cultural y natural. Hoy estamos ante el reto de asumirnos como una red de universidades que contribuyan a la salvaguardia del patrimonio cultural y natural en todos sus aspectos. Por esta razón, motivados por nuestra riqueza cultural y lingüística que caracteriza a Chiapas, estamos proyectándonos para que en el futuro podamos construir el Centro de Estudios y Formación Biocultural, un espacio donde se conjunte las voces de expertos para favorecer la investigación y la formación, propuesta que habremos de compartir en su oportunidad y que vemos en cada una de las instituciones de educación superior aliados para lograrlos. Es muy gratificante para todos los que estén aquí, sea debatido y puesta en la mesa. Sin duda, han estimulado nuestras capacidades para instrumentar nuevas acciones en donde las universidades sean conyugantes con las comunidades para salvaguardar de su patrimonio cultural y natural. Esperamos que ya con gran interés el tercer encuentro por la cultura de mi raza. Muchísimas gracias a todos por este encuentro, el segundo encuentro cultural. Los felicito a todos los coordinadores de este evento, a los investigadores y alumnos que estuvieron presentes. Muchísimas gracias. Adelante, Néstor, por favor. Sí, gracias. Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, deseo hacerles conocimiento y las disculpas de parte de el rector, el doctor Javier Saldaña Almazán, quien tuvo un recorrido en la zona norte del estado de Guerrero, pero en su ida ahorita está atrapado en la cañada del Zopilote, ahí bajo la lluvia, entonces es prácticamente imposible que llegue ahorita a la ciudad de Chilpancingo. Vaya, para ustedes de parte del rector las disculpas pertinentes y señalar que efectivamente el patrimonio cultural universitario, el patrimonio cultural y natural del que estamos hablando, pues efectivamente llega a buen fin en este segundo encuentro dentro del camino que nos hemos propuesto para alcanzar mejores logros, ¿no? Vaya de parte del rector nuestra disculpa y quiero presentar, dar la palabra al doctor Carlos Tejeda, representante del UNESCO México. Muchas gracias. ¿Sí se encuentra? El doctor Carlos Tejeda. ¿Me escucha? Sí, ya está, sí. Carlos. Escuchamos. Sí, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de dirigir unas palabras en esta clausura de este importante evento. A nombre de Frederic Bacheron, director y representante de la UNESCO en México, pues me dirijo a ustedes. Quiero darle un especial saludo pues a todas las autoridades de las universidades que están aquí. Un saludo, por supuesto, a Maya Dávalos, un saludo a la maestra María Edith Bernal de Reyes de la Comisión de México en la UNESCO y, por supuesto, al doctor José Francisco Román. Yo quisiera decir brevemente la importancia que tiene este encuentro para la UNESCO. Reúne dos grandes pilares de la UNESCO. Disculpe, su audio se escucha muy bajito. No sé si le pudiera subir un poquito más el volumen. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, se escucha mejor. Gracias. Ah,
Bueno, quería rápidamente decir que la gran parte de la importancia de que tiene este encuentro para nosotros es que reúne dos importantes pilares de la UNESCO. Reúne el pilar de educación y reúne el pilar de cultura. Y qué importante en este contexto de pandemia y de buscar nuevas soluciones, qué importante que se estén cruzando estos dos sectores y que estemos buscando justamente la transversalidad de estos temas y que sea el patrimonio el que una ambos pilares, nos parece importantísimo. Tanto las universidades como el patrimonio son dos elementos que ubican a la humanidad pues en los tiempos largos, ¿no? En los tiempos de generaciones, en los tiempos de la transmisión de conocimiento y en la medida de la humanidad como un continuo y como una gran transmisión de conocimiento y de memoria. El patrimonio y la universidad, ambos tienen fines sociales y ambos mejoran la calidad de vida de las personas. Entonces, yo solamente quería resaltar la idea de que el patrimonio es un testimonio excepcional de respuestas singulares que ha tomado la humanidad en el pasado, y en el presente el patrimonio sigue teniendo soluciones para nosotros. Y con un aliado como la universidad, que la universidad a final de cuentas socializa los conocimientos, pues creo que el patrimonio podrá seguir vivo y podrá seguir siendo representativo para nuestra vida en el presente y en el futuro. Entonces, pues con eso, muchas gracias por esta oportunidad y siéntanse acompañados por la UNESCO desde su oficina en México. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos Tejada. Que antes de ceder el uso de la voz a la maestra María Edith Bernaldez Reyes, comentarios, tres máximo muy breves, para poner en contexto ya prácticamente la clausura de los trabajos de la segunda jornada, del segundo encuentro nacional, que lo hacemos a nombre del arquitecto Néstor Salinas de la Universidad Autónoma de Guerrero y un servidor como parte pues de todo este comité organizador. Primero, agradecer absolutamente a todas las universidades el valioso empeño que han puesto. No quiero dar ya un solo nombre para no omitir tantas amistades, amigos que hemos hecho en este itinerario, pero realmente ha sido una suma de esfuerzos muy valiosa. Agradecer a todos los equipos de trabajo de cada universidad, de los institutos que han participado en esto, que han involucrado muchas horas de trabajo, y por supuesto la presencia de las autoridades que al más alto nivel encontramos en cada uno de estos espacios y que nos han acompañado en todo este proceso prácticamente desde el mes de marzo hasta este mes de septiembre. Todo eso implicó la preparación de este encuentro. Segundo lugar, que recibimos un aliciente para que tratemos de impulsar la publicación de todos los trabajos que hemos recibido en embriones. Pedimos síntesis a todos y, por supuesto, ahí que desde el Instituto Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas queremos acompañarles en este proceso para que en cada mesa con los respectivos procesos que hay que implementar pueda lograr un acopio de las ponencias con todo el rigor que ameritan para que tengan ese valor de instrumentos de trabajo, de consulta, etcétera. Y es una invitación que haremos a la oficina de UNESCO en México para que ellos valoren y hagan el trámite de consulta en la pertinencia en este aspecto, ¿no? Ya ellos nos tendrán a bien comunicar esa posibilidad. Y finalmente, que el resultado inmediato que es visible en este segundo encuentro es que sí, efectivamente, está plantada ya una posibilidad muy real de la construcción de una red que va a rendir sin duda alguna
una muy buena cantidad de frutos en torno a la protección del patrimonio cultural y natural, su uso sostenible, y quizás, como bien lo dice Carlos, con los aspectos de educación y cultura, y pues también en ambos entra el término de ciencia, porque justamente en todas las universidades los investigadores están desarrollando en muchos ámbitos innovación en el uso de materiales, en la restauración, en la conservación, en la conceptualización, etcétera. En fin, que estamos en un panorama sumamente rico. Y para concluir, pues miren, inauguró este evento la Secretaría de Educación Pública, y va a ser un honor que la misma Secretaría de Educación Pública, a través de la maestra María Edith Bernaldez Reyes, quien es directora general de Relaciones Internacionales y la secretaria general de la Comisión Nacional de México ante la UNESCO, sea quien haga la clausura de todos los trabajos del segundo encuentro nacional universitario sobre patrimonio cultural y natural. Así que cedo el uso de la voz a la maestra María Edith Bernández Reyes. Adelante, maestra, por favor. Gracias, muy buenas tardes. Es un honor para mí pues estar esta tarde con todos ustedes. Tuve la oportunidad de estar desde hace unos momentos escuchando pues todas estas conclusiones derivados del encuentro, y veo que hay mucho trabajo para estos tres días. Si me lo permiten, voy a dirigir primero unas palabras y luego procederé a la clausura. Este segundo encuentro universitario sobre patrimonio cultural y natural es el resultado del esfuerzo conjunto de 44 instituciones de educación superior, universidades, tecnológicos y organismos acreditadores de programas educativos, así como de autoridades y organismos involucrados con el patrimonio cultural y natural. Hemos visto el compromiso de investigadores y docentes reflejado, y ya lo han dicho en varias ocasiones, en 204 ponencias que nutrieron las 22 mesas temáticas. Desde aspectos esenciales como la normatividad universitaria y la necesidad de formular medidas de protección y salvaguardia, hasta las tipologías del patrimonio, los pueblos originarios y su papel en la sostenibilidad de los bienes culturales y naturales, hasta el patrimonio mundial y su valor reconocido universalmente, fueron algunos de los aspectos abordados en este evento. Pero no se trata únicamente de participar en las reuniones nacionales e internacionales. Necesitamos ir más allá. Todos los que tenemos como prioridad contribuir a la protección y salvaguarda del patrimonio, hoy esencial en la gobernanza de todos los estados, partes adheridos a la Convención de la Protección del Patrimonio Mundial y Cultural de 1972, necesitamos trabajar unidos, generar sinergias para realizar un mejor trabajo en la materia y con ello construir una nación incluyente, tolerante, justa y sostenible. Hoy más que nunca hay que sumar esfuerzos e intercambiar experiencias que nos permitan afrontar de la mejor manera las dificultades que son propias de cada estado e incluso de cada universidad. Tengo la certeza de que estos tres días sirvieron para hacer una reflexión colectiva que nos enriquezca, para continuar profundizando en el conocimiento y las capacidades de las instituciones de educación superior para hacer del patrimonio cultural y natural una realidad para el desarrollo humano integral. Y ese diálogo que impulsó este foro debe trascender tanto por sus consecuencias prácticas en cada una de sus casas de estudios, como por abrir una valiosa perspectiva de interacción con las comunidades culturales de todo México. Y por qué no considerarlo así con las universidades de otros países, como lo destacó la participación de ponentes de Argentina, Brasil, España y Honduras. La investigación y el uso sostenible del patrimonio cultural y natural, sin duda, están en el centro de las preocupaciones de los diferentes sistemas educativos en todo el mundo. Los acontecimientos recientes nos han revelado grandes retos y han mostrado importantes áreas de oportunidad. Nos han expuesto la destacada necesidad de adecuar las herramientas pedagógicas, fortalecer las prácticas educativas, generar mecanismos de inclusión, generar alternativas para quienes no tienen acceso a las distintas herramientas tecnológicas y garantizar una educación de calidad. Para la Secretaría de Educación Pública, considerar el patrimonio cultural y natural en la formación de millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes es la gran oportunidad de apostar
a la construcción de la nación a la que aspiramos. Y desde nuestra área de responsabilidad, la Dirección General de Relaciones Internacionales y la Secretaría General de la Comisión Mexicana de Cooperación con la UNESCO, con Almex que represento, cuentan con todo el apoyo para impulsar iniciativas como este segundo encuentro que propician el diálogo desde la educación, la ciencia y la cultura. Es ejemplar esta reunión en el que se hace un ejercicio inédito en el mundo para sumar a las universidades en la protección del patrimonio mundial. Y esa es la visión que tenemos desde la CONALMEX y desde nuestro Instituto Regional de Patrimonio Mundial de Zacatecas. Y si me lo permiten, pues voy a proceder a clausurar. Siendo, déjenme ver la hora, las 6:46 horas del 11 de septiembre del año 2020, declaro formalmente clausurado este segundo encuentro nacional universitario sobre patrimonio cultural y natural. Enhorabuena, tenemos mucho que hacer por delante, suerte y buenas tardes a todos y a todas. ¡Bravo! Muchísimas gracias. Está apagado su micrófono. Gracias. Muchísimas gracias, maestra María Edith Bernaldez, por su brillante y muy afectuosa participación. Les pediríamos a todos que activaran sus cámaras para tomar una foto del recuerdo, para compartirla después a todos a sus correos electrónicos y pues despedirnos prácticamente. Entonces, a los compañeros que están en el registro, tengan la bondad de hacer las fotos, que nos avisen cuando ya estén listas, y pues muchísimas gracias a todos. Felicidades, ya los estamos extrañando. Felicidades y gracias a todos y todas. Román, un abrazo desde la UNACAR, desde Guanal Museo, gracias por todo. Gracias a todos. Un abrazo para todos. Señoras rectoras, señores rectores, de corazón, a todos los compañeros que estuvimos en este proceso. Maestra María Edith, muchísimas gracias. Saludos para el señor secretario de Educación, por favor, de todos los participantes. Muchas felicidades. Gracias. Y gracias a todos. Gracias, Pepe, por todo. Gracias, Rosalba. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, José. Gracias, felicidades. Felicidades. Doctor Román, un placer haber participado con ustedes. Gracias, querida Carolina. Igual.